Egunon guztioi, ongi etorri, ekitaldi honetara, Miguel de Aramburu elkarteak antolatutako aurten Galeuska urteurrena ospatzeko, edo behintzat gogoratzeko, baita ere, bueno, eskertu nahi diot Jeronimo de Ustariz elkarteari, Nafarroan gure kidea izan da, baita ere laguntzeko, jardunaldi hauek prestatzen, eta pixka bat gogoratuko dut, zein dan gure behintzat Aramburu elkartearen helburua, eta baita ere zergatik sartu gara lan honetan, Galeuska ekitaldi hau antolatzen, eta zein dan gure helburu nagusia honekin. Como os decía, bueno, os daba la... de este Galeuska, que es un recuerdo histórico, pero sobre todo desde un punto de vista cultural, la influencia o la presencia que puede tener Galeuska hoy en día pues en las redes en las que trabajamos, teniendo en cuenta que se creó el pacto en un contexto específico, que era la dictadura Primo de Rivera, con unos intereses particulares, pero por lo menos la existencia de esa red ha posibilitado que 100 años después podamos seguir existiendo de alguna manera en un contexto, no sé si tan más amable, si queréis, dejando a un lado los roces políticos, las disensiones y crear una especie de red y conexión cultural entre lo que era Euskadi, Galicia y Cataluña, y lo que sigue siendo hoy en día, y también Navarra, por supuesto. En el caso de nuestra asociación, bueno, simplemente recordaros, porque estas ocasiones son para ello, que nacimos como asociación en el 2010 con un interés de hacer que la historia tuviera no solo un reflejo en el ámbito académico, sino también en la alta divulgación, fundamentalmente en el territorio histórico de Gipuzkoa, pero evidentemente con conexiones pues, con el resto de las provincias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con Navarra, y las provincias limítrofes y ya extendidas hasta en lo que es Galeuska hoy en día, pues Galicia y Cataluña. Nuestro interés es sobre todo está en la difusión de la historia. Intentar, sabemos que es difícil, que la divulgación en muchos casos tiende al mito y a la leyenda historiográfica, pero digamos que nuestro interés es colaborar con los distintos ámbitos de la sociedad en hacer que los conocimientos históricos que se desarrollan en ámbitos académicos pues puedan ser trasladados a la sociedad de un modo más divulgativo y sobre todo con una cierta claridad y rigor históricos. En este caso, en esta actividad que estamos organizando hoy en día, que bueno, tenemos otras sesiones de conferencias, publicamos libros, artículos, etc. En el caso de Galeuska, bueno, ha sido una ocasión para hablar de la revitalización o de la vigencia de ese pacto que, como digo, empezó político y ha terminado siendo cultural, pero sobre todo para nosotros es una oportunidad de conectar con investigadores seniores y juniores, sobre todo jóvenes, que tengan una visibilidad y sobre todo que sean capaces, que tengan la posibilidad de crear redes en el futuro de conexión entre de tipo cultural entre estas tres o cuatro comunidades autónomas que tienen
cuestiones comunes, sobre todo las que atañen a la cooficialidad de las lenguas, etcétera, preocupaciones políticas más o menos parecidas o diversas, pero que, por lo menos en el ámbito de la historia, pueden trabajar en común. Y esta conmemoración que hemos traído hoy al convento de Santa Teresa en Donosti tiene esa finalidad, es decir, la creación de redes que puedan trabajar por establecer una historia más o menos con rigor, clara y con el objetivo de que los investigadores que forman parte de ellos en el futuro puedan trabajar juntos en proyectos comunes. Eta besterik gabe, usten diot hitza lehenengo izlariari. Bueno, gure lehenengo izlaria Oiane Mendizabal Sandoniz da, bera da Arantzadi elkartearen partaidea, eta euko ikasketa klasiko zailan burtu du bere tesia, guain, egin berria, azkereko ustaia honetan. Bueno, batez ere, berak lan egin du bi aztarnategi nagusietan, Nafarroan, Zaldua, eta Artzi. Biak izan da, gune erromatar berriak, interesgarriak, batez ere, kokatuta daudela Pirinion aldean, oain arte usten zan toki bat erromatartu gabe zegona. Beraz, horri buruz hitze egingo digu, eta besterik gabe, ja, luzatzen ari garen. Vale, eskerrik asko. Txoin, aurrera jarraitu baino lehen, eski jartzen du bateria, osea, itzalingo dala, orduan, gero tartean ez moztutzeko. Bueno, arazo txikio konpontzen da bitartean, lehenik eta behin eskerrak eman nahi nion, bai Galeuskako ekimen honi eta Miguel de Aranburu historialarien elkarteari, ba, gonbita luzatzeagatik eta nerekin gogoratzeagatik, ba, holako ekimen batean parte hartu ahal izateko. Bueno, jartzen den bitartean aurkezpena, nire gaurko asmoa izango da pixka bat hori, Elenak esan duen bezala Pirineotako lurraldearen erromatar garaian eta intzinatean zentratutu batez ere nire ikasketak. Eta hori dela eta ba aukera hau eskaini zidatenean, ba ikusi nun aukera egokia izan zitekeela pixka bat alderatzeko ekialdeko eta mendebaldeko Pirineoak zeharkatzen zituzten bideak eta ikusi ze antzekotasuna den eta ze desberdintasuna den bien artean, pixka bat hurbilpen txiki bat egin horri buruz. Orduan ezakit itxingo dugun aurkezpenera. Martxan jartzea edo... Gero baita ere komentatu nik hori aurkezpena... Aipiztu dut, bai. Aurkezpena euskeraz prestatu dut, baina norbaite gaztelaniaz jarraitu nahi baldin badu azalpena PowerPointa gaztelaniaz egin dut gako nagusiekin eta gero galderetan ere norbait galderaren bat egin nahiko balu edo komentarioren bat edo baraztori gabe gaztelaniaz erantzuteko edo komentatzeko. Zit ikusten kursorea. Ja. Ja, baino. Nik aurkezpena irikita daukat.
Orange, vale, ya está, ya está. Clic, bi, clic egin eta ya está. Hemen dago. Kursorea mainitzaket ikusten dan. A ver, a ver. Gracias. Bueno, va a dirudi ya. Va a gaude la marcha. Vale, va, denbora gehiago galdu gabe, aurkezpenari ekingo diot. Aipatu eten bezala, eta Elenak aurkeztu nauen bezala, azkenean nire ikergai nagusia edo izan da Mendebaldeko Pirineoen erromatartze prozesuari buruz oinarritu dena, batez ere gaur egungo Nafarroa eta Baixe Nafarroko eremuan, baino gaurkoan hori saiatuko naizena da pixka bat ikuspegi orokorrago bat egiten eta konparatzen, ba hemen Pirineoen mendebaldeko zonalde hau batez ere mendi pasabideetan oinarrituta eta ekialdekoa. Oso oso labur azalduta azken finean, ba bueno, denok ezagutzen ditugu Pirineoak, azken mendi zerra honek bereizi egiten du Iberiar penintsula eta Europako kontinentea eta baditu ezaugarri desberdinak. Horien artean, aipagarrienetakoak iruditzen zaizkidanak, izango dira, ba, alde batetik behirzen direla hiru zonalde, bai, behin da berriro aipatuko ditudanak nire aurkezpenean, alde batetik izango da mendebaldeko eremu hau, bai, gaur egungo Nafarroa eta Baixe Nafarro Lapurdi Gipuzkoako eremu honi dagokiona. Bestalde batetik izango ditugu Pirineo Zentralak, bai, gaur egungo Huesca eta Katalunia mendebaldeko eremu hartuko duna, gune zentrala izango da gutxien zentratuko naizena, izan ere da altitude handiena duen eremua eta orografia malkartsuena duena. Eta honek ere gero baldintzatuko du, ba, azkenan ez delako izango oso eremu erosoa pasabideak egin alizateko eta pasabideak kontzentratuko dira bai alde baten eta bai bestean. Eta azkenik izango dugu ekialdeko eremua, ikusten duzuen bezala altitudea baxuagoa da eta honek berriro ere ba, albidetuko du bai Segre ibaiaren arroan zehar eta nola ez, ba, justo hemen mugan ba Pertuseko eta Panisarseko inguruan erromatar garaian ere pasabide garrantzitsuak izatea gaur egun arte gertatu den bezala. Pirineoen edozein ikerketa burutzen den garaian, bai izan aintzinaroa edo beste edozein garai historiko, azkenean alde batetik ezaugarrituko duen bereizgarri bat izango da. Izango dela eremu bat, muga fisiko batzuk izango dituena, baina muga fisikoien eremu batzuetan pasabide batzuk bereiziko dira, eta pasabide horietan sortuko dira dinamika berezi horiek. Muga fisiko horiei gehituko zaie muga administratibo politikoak, eta ikerketak ere azkenean baldintzatuta egongo dira, izan ere, ba, mugen bi aldeetan ikertu nahi baldin baduzu, ba, baimenak duplikatuta eskatu beharko dituzu, administrazio lan egiteko modu ezberdinak eta bar, eta horrek azkenan zaildu egiten du baita ere ikerketa global bat egitea bi xuri aldei buruz. Sarrera honekin jarraituz, ba, ikusten dezuen bezala, hemen ekarrizkizuen mapa orokor batzuk, ze nik aintzinateari buruz zengo, batez ere erromatar garaiari buruz, baina horretik zer gertatzen da. Ba, alde batetik berezi nahi nuena zen, bi mapa hauek erakutsita, bueno, hemen ikusten ditugu bi eremuak,
Deigarria da, zaila dela aurkitza mapa bat nun Pirineoak integraturik dauden erdigunean, berriro ere muga administratibo hauen baldintzera egingo duena, eta naiz eta mendikateak bereizi ipar eta ego isuri aldea, hemen ikusten duzu, bai, herri aurre erromatarretan mapa batean zen bestean, badagoela muga bat Garona ibaiaren inguruan markatzen duena, azkenean, hori, ipar ego isurialdeaz gain, muga egongo da mendebalde eta ekialdearen artean. Bai, eta hori oso nabaria izango da Aintzinate osoan zehar. Horretaz gain, ikusiko duguna da, muga horrek ere baldintzatuko dula inguruan garatuko diren jarduera ekonomiko nagusiak. Hau da, gune bakoitzaren ezaugarri orografikoen eta geografikoen arabera, badirudi mendebaldean, ganaderitzaz gain mehatzaritzak ere garrantzi handia izango zuela, garai aurre erromatarretan, eta ekialdean badirudi esan dut, ze orain arte pentsatzen zen, etzela mehatzaritza aurre erromatarren garrantzia handia, baina azken ikerketek erakusten dute, dala arlo bat, oraindik oso gutxi jorratua dagoena, eta izan daitekela hildo bat, etorkizunean garrantzia irabizi dezakena. Hala ere, gaur nire aurkezpena, batez ere erromatar garaian zentratuko denez, garbi utzi nahiko nuke alde batetik, hori, komunikabideak edo pasabideak esaten dugunean, oso lotuta egongo direla lurraldearen kontrolarekin. Eta lurraldearen kontrol hau aldi berean oso lotuta egongo da lurraldearen konkistarekin. Beraz, konkista ez da soilik leku batera iritsi bataila bat irabazi eta ja horra emaitzen da, konkista ez. Konkista hori baino prozesu askoz konplexuagoa da, eta naiz eta pixka simplifikatua ekarrieten baita ere hemen, esan nahi nuena zen lurralde hori edo bataila hori edo paktu hori izan daitelako modu ez armatu batean egiten denean, ondoren etortzen da garai bat dela egonkortzearena, hau da, egiten direna da loturak sortu eta azkenean egonkortu integratu den lurralde berri hori, eta azkenik itorriko den hirugarren pausoa izango da jabein lurraldea integratzearen pauso horretan azpiegitura oinarrizko azpiegituren eraikuntza ja lurralde hori imperioan integratu ahal izateko. Hemen sartuko da gure gaia bete-betean izan ere garai honetan hirugarren fase honetan eraikiko dira azpiegitura garrantzitsuenak Pirineoak alde batetik bestera zeharkatzeko. Nola ez, erritmo desberdinetan konkistatuko da, eta hortaz, pasabide Pirineotarrei buruz hitz egiten dugunean, alde batetik bereizi beharra dugu berriro ere ekialdeko zonaldea eta erdi mendebaldeko zonaldea. Deno dakizuen bezala, azkenean, ekialdeko lurralde honetan, bai Iberian penintxula mailan, baita Katalunia mailan ere, erromatarren lehenengo iritsiera, Ampuriasera, kristaurreko 418. Urte horren horretan izango da. Hortaz, kristaurreko hirugarren mendetik aurrera izango dugu hemen erromatarren lehenengo presentzia. Hala ere, azpimarratu nahiko nuke, naiz eta nik orain galtzada nagusia hoi buruz hitz egin, bide hauek aurretiaz ere erabiltzen ziren. Izan ere, pasabide natural hauek, bai bertakoek zein. Adibidez, hemen komentatu dut, erromatarrak iritsiko dira gerrate punikoen testuinguruaren barruan. Kartagoarrak zeharkatu dituzte Pirineoak alderik alde, bideren batetik zeharkatu dute. Bai, orduan, horrek erakusten du ere, Pirineoak mendizerra bezala izango duten balio geoestrategiko nagusia garai desberdinetan zehar baliatua izango dena. Nola, ekialde honetatik hasiko den konkista, ez da harritzekoa Pirineoak zeharkatzeko erromatarrek eraikiko duten lehenengo bidea Via Domitia hau izango dela. Hain zuzen, Panisarseko lepotik zeharkatuko dute, ikusten duzuen bezala, itxasoa ostean izango da lehenengo pasabiderik basuena eta errazena edo zeharkatzeko, eta hemen azkenean helburua Via Domitia honen eraikuntzarekin izan zen ja lehendik zegon eta Mediterranear kostaldeko zonalde hau lotzen zuen Via Heraklea eta ondoren Augustoren garaitik aurrea Via Augusta dituko den bide hau komunikatzea.
horrela itxasoz gain izateko komunikazio lurtarra edo Iberiar Penintxulako Mediterraneko kostaldeak ondoren Galia izango den kostalde honekin. Eta azkenean itxasertzean sortzen ari diren koloniak eta hiri eta integrazio garaionetan ezinbesteko azpiegitura bilakatuko da. Hala ere, ikusten dezuen bezala, hau ez da izango Pirinoak zeharkatzeko bide bakarra. Ondoren, pixkanaka egonkortze eta azpiegituren eraikuntzen eraikuntza garatzen juna ahala, ikustiko dezuen nola sortuko diren bidesare desberdinak, eta behar bada Pirinoetan altuera gehien izango duen pasabidea, ba izango da Usegretatet ibaien arroak baliatuta, hemen ikusten duzuen nola paso honek ia 1600 metroko altueran egingo den, eta esaten dudanean azpiegiturak eraikitzen direla, ez duzu imaginatu behar soilik galtzada, soilik bidea, azpiegitura horri zerbitzu emateko, herriguneak, atxeden lekuak, oinarrizko azpiegitura guztia. Gainera, azkenean hauek izango dira pixka bat lurraldea egituratuko duten ardatz nagusiak baita ere. Orduan, sortuko dira herrigune edo hirigune batzuk komunikazio ardatz garrantzitsuen inguruan, non beraien helburua izango den inguruko lurraldeko baliabideak, bai biztanleak, baina baita ere ustiatu daitezkeen produktuak edo ekonomia jarduerak zentralizatzea eta izatea esan dezagun lotune bat lurraldearen eta erromatar munduaren artean. Ekialdeko Pirinoetako eremu honetan, erreferentzia zentroa izango da Julia Libika deitzen den hirigune hau. Batez ere izango dula bere loraldia Julio Claudiotar dinastiaren inguruan, hartu gogoan dinastia hau izan ere Pirinoetako hainbat hiriren bultzatzaile nagusioak izango dira, eta garai honetan eraikiko dituzte bertan foroak, foroak dituen gainontzeko elementu guztiak pixka bat izateko esan dezagun Erromaren itxasargia mendiko pasabide garrantzitsu honetan. Hortaz, honek erakusten digu, nola naiz eta ia 1600 metrotako alturan egon, Erroma saiatuko dela bere programa eta bere munduaren ikuskera eta bere gizarteko ezinbestekoa diren elementu horiek bere bizitza zibikorako bertan txertatzen, beti ere pasabidearekin eta bidearekin lotuta. Hau, kokatzen ez baldin badezu, dago gaur egungo Zerdainaren eremuan. Gainera, ikusten duguna da, Pirinoen bihotzean dauden hirigune hauek errepikatzen dituztela beste eremu mediterraneoarragoetan edo Pirinoaren bai ipar edo hegoaldean egon daitezken beste ereduak. Kasu honetan, nahiko adibide garbia da, nola aipatu dizuedan Julia Libikako foro honek jarraitzen duen Ruskino, hau Perpiñaneko inguruan egongo zen hirigune garrantzitsua izango zena, ikusten duzu ia Mediterraneoaren ertzean, eredu bera jarraitzen dituztela. Badago plan oso bat, Pirineo pasabide hauetan, baino baita ere ipar eta hego isurialdean, programa urbanistiko hauek martxan jartzeko. Hau izango litzateke pixka bat oso laburtuta ekialdeko panoramari buruz kontatu nahi nuna, baina orain zentratuko gera aldiz Euskal Herriari dagokion edo Mendebaldeari dagokion zonaldean. Lehen esan dugu konkista, zuzenean itxasoz etorriko zela Mediterraneotik, Mendebaldean, eta hau izango zen Kristaurreko 3. mendearen inguruan, Mendebaldean aldiz ikusten dugu sarrera erromatarrena da izango zela Ebroko arroko korridoretik. Eta kronologian ere, pixka bat berantiarrago izango da, orduan Kristo aurreko 2. mendearen hasiera inguruan edo iritsiko ziren gaur egungo Nafarroako hegoaldera, eta esan dezakegu, Iruñerri inguruan, gutxi gora bera bai konkista eta egonkortze prozesu hori, gerra sertorriaren bueltan garatuko zela Kristo aurreko 70-eko hamarkada inguruan edo. Iparraldean aldiz, itxoin beharko dugu beste 20
15 urte inguru edo, azkenean Julio Cesarren Akitaniako konkistaren garaian Kraso den tropek hartuko dutelako Akitaniaren kontrol osoa. Zer gertatzen da? Pirinioa gelditzen direla hemen tarteko limbo moduko batean bezala eta ez dela izango Augustoren agintaldia iritsi arte non azkenean komunikabide garrantzitsuak eraikiko diren bi aldeak komunikatzeko. Berriro ere Pirineoak ikusten dugu lehen esan dizuetan bi rol berezi horiek ditula. Alde batetik muga bezala erabiliko da, izan ere Augustok azkenean bukatzen duenean Iberiar penintsulako konkista Pirineoak baliatuko ditu bere muga provintzialen muga fisiko hori jartzeko edo, baino aldi berean muga horiek zeharkatzeko eraikiko du bidesare osotu bat, hemen ikusten dugu, bai ekialdeko aia nahiko garatua izango zen, baino mendebaldean eta erdialdean badago utxune bat, batez ere hauek dira bide garrantzitsua. Horrek esan nahi, ez du esan nahi, bi erdigune honetan bizatiak erabat inkomunikatuta egongo zirenik, baino bideak bai izango liratekeela bigarren mailakoak. Hau, ikusten duzue, ba hori, hemen mendebaldekoak kontsideratzen diren bi pasabide nagusiak izango zirela, lehenengoa Bidasoan, hemen Gipuzkoan bertan, bigarrena Ibainetan, gero gehiago garatuko dudana, eta aipatu nahiko nuke baita ere Sonportekoa, erdiguneko eremu horretan, bai, nun ikusten den gaur egungo toponimiak ere erlazioa daukala Sumos Portus edo portu horren gunerik altuenarekin. Ibainetako ari dagokionez, bueno, hau da nik gehien bat ezagutzen dutena eta gehien landu dudana, lepoa 1000 metrotara dago, ikusten duzuen bezala, hemen altuerak ez dira oso handiak, baina orografia malkartsua izan da, azkenean bazaildu egiten ditu komunikazioak. Eta lehen esan bezala, naiz eta hau, kristaurreko 56. Urtean konkistatu, eta hemen ere sertorio gerretatik nahiko ezarrita egon erromatarrak, ez da izango aro aldaketara arte, non eraikiko den bai galtzada eta berriro ere lehen aipatu bezala galtzadaren ertzean ba galtzareari zerbitzu emateko eta lurraldeak kudeatzeko beharko diren azpiegitura guztiak, herriguneak, geldiuneak eta bar. Testu inguru horretan kokatu beharra daukagu justo Ibainetako lepotik 5 kilometro hegoaldera dagoen Zalduako aztarnategia, nun berriro ere ikusten dugun pasabideak garrantzi handia dutela alik eta hirigunearen morfologia ere baldintzatu arte. Berriro ere erakutsi nahi nizueke beste adibide bat, jarraituta Ibainetako pasabidearen gunean, nola ikusten den azpiegitura hauek eraikitzen direnean badagoela plan unifikatu bat, bai, bi eremuak lotu alizateko. Hortaz, erakusten diguna da nola kasu honetan termen eraikuntzak izango dira, bai hegoaldeko isurialdeko aurre Pirineoetan, hartziko aztarnategi honetan, eta baita iparraldeko aurre Pirineoetako zonalde honetan, Donazarre edo San Jean le Vieux, bere garaian izen latinoa izango zena Imus Pirineu, jatorrian termen, planta eta dimensio igualeko eraikinak izango dituzte. Honek zer erakusten digu, ba bueno, lehen aipatu dudan bezala, ba galtzadaren eraikuntzaz gain, ba bazaudela oinarrizko azpiegitura batzuk garai beretsuetan, egia da Donazarrekoa zertxobait lehenagokoa dela, kristaurreko 25. Urte inguruan edo kokatzen dute bere sorrera, Artzibarrekoa Augustoren garaian, garaiaren amaieran, Tiberioren agintaldiaren hasieran kokatu beharko genuke, baina bueno, ikusten duguna da azkenan bazaudela plan edo modelo orokor batzuk nun aplikatzen zituzten. Kontuan izan behar da, ez da kasualidadea justo errepikatzen diren modelo hauek izatea erromatar munduan giltzarri izango diren azpiegitura edo ekipamendu urbanoak. Hau da, foroak, hau da, termak, nun azkenean modelo horiek erabiliko dituzte baita ere bide hauek zeharkatuko dituzten bidaiarientzako, baina baita ere bertako biztanleak pixkanaka ba Erromaren molde hauetan integratzen joan al izateko. Orduan
Pixkanaka, pixkanaka, amaituz, ez dakit ondo noan denboran edo pixka bat luzatzerik edo izango deten, besterik gabe, pixka bat azpimarratu zeintzuk izango ziren eta ikusi nola, bai ekialdeko eta mendebaldeko Pirinioen zonaldeak batez ere mendipasabideekin lotuta, badituzten komunean zenbait ezaugarri, horien artean, bueno, azkenean, bide transpiriniar nagusi hauek izango dira lurraldearen ardatzak, hau da, lurraldeko gainontzeko elementuak azkenean antolatuko direla bide garrantzitsu edo arteria nagusi hauen ertzean. Aldi berean, baita ere ikusitugu adibideak bai ekialde eta mendebaldean, nola zenbait azpiegitura, izan foren kasua, izan termen kasua, antzekoa edo eredu berdinak jarraituko dituztela, gainera bi kasuetan ere ikusten da nola Julio Claudio del Garaia giltzarri izan zen Pirineen integrazio hau egiteko, bai Augustok hasi zuen ibilbide hori bidea bera eraikitzen, gero nola joan zen pixkanaka pixkanaka hornitzen, Julio Claudiotar dinastiako agintari desberdinekin, gero egia da, garapenean, mendebaldean eta ekialdean zenbait desberdintasun egongo direla, baina bueno, abia puntua behintzat ikusten dugu amankomunekoa izan zela. Eta hori azken finean, herrigune hauek ere bihurtuko direla lotune edo elementu garrantzitsu azkenean lurraldea eta gainontzeko imperioko eremuen artean. Azkenik aipatu nahiko nuke baita ere, Katalunian lan egiten duten ikerlariekin ere ba sentsazio azkenean nahiko berdina delako, gaur egun Pirineotako zenbait zonalde mugako zonalde izan da ere, ba askotan zaildu egiten ditu ikerketak bien artean, guztia banatua dagoelako, administrazioaren funtzionamendu oso ezberdina da, lan egiteko baimenak, antolaketa eta bar. Orduan horrek zailtasun hori ere amankomunekoa da. Zoritxarrez bi Pirinioan bi ertzetan. Hala ere, azpimarratu nahiko nuke bukatzeko nola badauden desberdintasun nagusiak. Izan ere, ez dugaztu behar Pirinioan ekialdeko zonaldea Mediterranearen ertzean dagoela. Mediterraneoa zen erromatarrek egiten zioten amare nostrum, oza, haien itxasoa eta boterea ere murretan kontzentratua zegoen. Horrek eragiten duena da, kronologiak asko zer egoiztiarragoak izatea ekialdeko zonaldean, gu mendibaldean askoz ere eremu periferikoagoan egongo gera, azkenean iritsiko diren baliabideak desberdinak izango dira, oza, ez dira indar berarekin iritsiko ekialdean bezain beste. Orduan, hori ere, hori bai azpimarratu nahiko nukela, eta jarduera ekonomikoi dagokionez, beti mendebaldeko eremu hau batez ere lotu da meatzaritzarekin eta meatzaritzaren inguruan dauden beste ustiaketekin, baina lehen esan bezala, ba agian hori ere tradizio historiografiko baten eragina da, ze izan ere ari dira azkenaldian ba meatzaritzaren gaia asko jorratzen, bai aurre erromatarrekin eta baita erromatarrekin ere, eta ikusten da hasiera batean uste zena baino eragina handiagoa izango zuela lurraldean eta pisu handiagoa izango zuela. Horregatik hau jarri dut galdera ikurte artean bazpada ere, ba behar bada hemendik urte batzuetara ikusten dugulako jarduera oso garrantzitsua izan zela baita ere, ba ganaderitzarekin edo basoen ustiaketarekin izan daitekeen bezala. Eta besterik gabe, ezakit labur xamar galditudan edo, baina eskerrik asko eta galderaren baldin bokaz edo bota lasai. Bueno, eskerrik asko, Jane. Bai, galderen txandata utziko dugu geroko, bai, eztabaida momenturako. Perfecto, osongi. Osongi. Bueno, urrengo hitzaldia Marta Fernandez Corralen esku egonen da, bai. Online jarraituko diogu, ea, bueno, uste dut guentzuten dagoela, lehen ikusi dudalako. Moztu egin da, bueno.
Sí, decía que la siguiente conferencia va a estar... A ver, si tenemos problemas técnicos... Estaba internet. Listo. Orain bai. Bai, vale. Orain bai, bai. Kaixo, Marta. A ver, egunon. Como iba diciendo, bueno, ya hemos solucionado estos problemas técnicos. La siguiente conferencia estará a cargo de Marta Fernández Corral, que nos hablará de las élites que emergen en la capital, epigrafía honorífica y ciudadanía romana en Tarraco. Y bueno, pues antes de cederle la palabra a Marta, una pequeña presentación, muy breve. Marta se doctoró en Historia Antigua en la Universidad del País Vasco. Su tesis versaba sobre el análisis epigráfico de un área concreta, que es el área autrigona, ¿sí? De los autrigones, de los antiguos autrigones en época romana, pero también en relación con los territorios circundantes y su entorno, ¿sí? Tiene numerosas publicaciones, ha participado en numerosos congresos, tanto de carácter nacional como de internacional. Sus líneas de investigación han girado en torno a esta práctica epigráfica, especialmente en la provincia tarraconense, que es la que englobaba en un principio, durante la época alto imperial, vamos a decir, los territorios que actualmente ocupan el País Vasco, Navarra, Galicia y Tarragona, sí, por eso, perdón, Tarragona, Cataluña, sí, por eso, ese interés respecto a estas jornadas de Galeusca.
Y bueno, me estoy dejando un montón de cosas por el camino, pero bueno, ya que hemos empezado tarde, lo siento, Marta, no he hecho justicia con esta presentación. Lo dicho, cedo la palabra a Marta, que nos hablará sobre estas élites de la Tarraconense, surgen de todos estos territorios que englobó la provincia. Vale, Marta, nahi duzunean. Eskerrik asko, Jekin. Bien, mientras voy compartiendo el PowerPoint, lo primero, disculparme porque no puedo estar presencial. Tengo clase en Vitoria en un rato y se me hacía un poco difícil moverme de Donostia a Vitoria a tiempo. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar así online con los quebraderos de cabeza técnicos que esto supone siempre, me temo. Bien, espero que estéis viendo el PowerPoint. Yo, si nadie me dice que algo falla, voy a seguir. Y bueno, en realidad creo que voy a enlazar un poco con la intervención de Ollane. Una característica importante de las políticas de Roma en los territorios que conquistaba fue la búsqueda de la participación de las élites locales para que continuasen gestionando sus comunidades dentro de la nueva estructura y realidad romana en la que se integraban. Porque, como bien ha explicado antes Ollane, un territorio no solo hay que conquistarlo, hay que estructurarlo luego y hay que dotarlo de infraestructuras, como nos acaban de explicar. Y yo, en mi caso, me voy a centrar más, digamos, en esta estructuración social y las distintas vías que ofreció Roma para que se integrasen. En este caso voy a hablar yo sobre todo de las élites. Roma ofreció distintas vías para que los habitantes de los territorios conquistados consiguieran el estatus jurídico más alto que se podía tener, es decir, la ciudadanía romana. Y esto traía ciertos derechos y cierto prestigio social que resultaba interesante. Esta ciudadanía romana se podía conseguir de manera individual, por supuesto, siendo descendiente de ciudadanos romanos en un matrimonio legítimo, tras ejercer magistraturas, es decir, participando en las nuevas estructuras políticas del imperio, también tras un tiempo en el ejército, alrededor de 25 años, depende de la época, y bueno, también de forma colectiva, pero como no vamos a tratar esta parte, la voy a dejar un poco apartada. Bien, esta cuestión, el cómo la ciudadanía romana se extendió entre los habitantes de las provincias del imperio, ha tenido bastante interés por parte de los investigadores de la antigüedad y las fuentes epigráficas, que como decía yo, quien es a lo que yo más me dedico, han jugado un papel importante en este sentido, para conocer mejor esta expansión de la ciudadanía romana, ¿no? Porque la epigrafía, que son estos textos escritos sobre materiales duros, imperecedero, en especial la piedra, sobre todo tenemos epigrafía en piedra, es una fuente de información histórica muy importante para conocer estas promociones sociales, jurídicas, de las que se beneficiaron algunos habitantes del imperio. Entonces, bueno, a partir de la información que nos ofrecen estas fuentes, podemos conocer un poco mejor a algunas personas individuales y en el caso de su estatus jurídico, podemos identificar ciudadanos romanos, por ejemplo, si en una inscripción, por supuesto, nos lo dicen de manera directa, que hay algunos casos, no son muy habituales, pero a veces nos dicen directamente soy ciudadano romano. También nos lo pueden indicar si mencionan la tribu romana, y ahora voy a explicar un poco mejor qué es esto. Lo podemos deducir si nos señalan que han ejercido ciertos cargos políticos y, como decía anteriormente, también se nos dicen cuántos años han servido en el ejército, porque podríamos deducir que tras X años servidos en el ejército tuvieron que obtener la ciudadanía romana. Y bueno, hay algunas maneras más indirectas sobre todo, pero no nos vamos a detener en ellas. Por ponerles un ejemplo de una inscripción en la que podemos deducir que había o que
habría en un tiempo relativamente corto una promoción a la ciudadanía romana, he traído como ejemplo esta, creo que bastante conocida, inscripción de Andelos en Mendigorría, en Navarra, en el que aparecen dos personas, dos hombres, que nos dicen, bueno, que pues en Euskarus concretamente, y Lucretius Martialis, que nos dicen que son ediles, pensamos que de la ciudad de Andelos, y como esto es un cargo político de corte romano, una magistratura, sabemos que, por otras fuentes, que luego también mencionaré, que si no eran en este momento ya ciudadanos romanos, y tenemos ciertas dudas por su nombre, bueno, pues al final de su cargo tendrían esta promoción. O, por otro lado, la presencia de lo que llamamos tribu, que he mencionado anteriormente, que es un elemento que podía formar parte del nombre propio de un hombre. Las mujeres no tenían este elemento. Y esta tribu hace referencia a una división de la ciudadanía romana, de los ciudadanos romanos, ya prácticamente desde su fundación, que tenía como objetivo dividir a la ciudadanía romana o a los ciudadanos romanos en unidades de votación, ¿vale? Era una división que se utilizaba para votar en una asamblea concreta, la comitatura tributa, como decía, casi desde la fundación, con la expansión de la ciudadanía romana y bueno, de Roma en general, fueron creándose nuevas tribus hasta alcanzar un número de 35. Y por eso, cuando vemos que una persona menciona así su tribu, que pertenecía a una tribu romana, bueno, pues sabemos que era un ciudadano romano, ¿no? Es decir, que esta función de unidad de votación en época imperial tuvo escasa o nula importancia, pero bueno, sí que sí fue un elemento que se conservó como parte del nombre de los ciudadanos romanos. Por ejemplo, les he puesto un ejemplo en pantalla, ¿no? De esta persona, este hombre, porque como decía, solo los hombres hacían mención a la tribu a la que pertenecían. En este caso, Caius Aemilius Restitutus, bueno, hijo de Cayo, que nos indica que era de la tribu Galeria. Por lo tanto, sabemos que inequívocamente este hombre había adquirido la ciudadanía romana, de algún modo. Y esto es un recurso, el que las inscripciones nos aparezcan en ocasiones, esta mención a la tribu es un recurso muy interesante para conocer en qué medida los habitantes, en este caso de Hispania, que es en lo que me voy a centrar hoy, y particularmente en el norte de España, es un recurso muy interesante para, muy importante para saber, bueno, este proceso de expansión de la ciudadanía romana. Y tal vez es importante señalarles que uno podía ser ciudadano sin dejar de ser pompeyolonense o calagurritano o tarraconense, ¿vale? La ciudadanía romana era una categoría jurídica que te daba ciertos derechos y beneficios sin, digamos, renunciar a tu ciudad de origen. Vamos a centrarnos en la provincia de Hispania Citerior, que como ya ha adelantado Joaquín, bueno, pues abarca todo, bueno, abarcaba el norte peninsular, parte del interior y la costa mediterránea de Levante. Y este mapa representa todas las inscripciones en las que un hombre señala que pertenecía a una tribu romana. Y por lo tanto, sabemos de forma inequívoca que era un ciudadano romano. Son casi medio millar de inscripciones en el mapa y representadas 484 de forma concreta, pero las inscripciones es una cosa que es un tipo de fuente que afortunadamente bueno, se van incrementando año tras año, por lo que decir un número concreto, perdón, no tiene demasiado valor. Vamos a decir que tenemos casi medio millar. Y como pueden ver en el mapa, lo primero que vemos es que hay muchos más testimonios en la costa, ¿vale? Cuanto mayor es el círculo, más número de testimonios representa. Y especialmente hay un número muy elevado de hombres que señalan su tribu en la ciudad de Tarraco, la capital, la provincia. Lo segundo que destaca
es que las tribus que más aparecen, porque como he dicho anteriormente, había hasta 35 tribus distintas, pero en Hispania, o en este caso en Hispania Citerior, estoy señalando, mostrándoles, las tribus que predominan son la tribu Galeria y la tribu Quirina. Bueno, porque bueno, esto es un proceso histórico que conocemos, pero por resumirlo en este momento, la mayoría de los ciudadanos romanos adscritos a la tribu Galeria son de época de los Julio Claudios, mientras que los adscritos a la tribu Quirina son de época Flavia y posterior. Como ven, también añadido otras tribus, esta categoría, que en ocasiones hacen referencia o señalan hombres migrantes venidos de otros lugares y bueno, traían una tribu distinta consigo. Y también es cierto que, aunque en la mayoría de los casos en Hispania tenemos la tribu Galeria o la Quirina, y hubo algunas ciudades concretas como Kaisar Augusta, la actual Zaragoza, o ciudades de las Islas Baleares, a las que bueno, ciudades que se escribieron a una tribu distinta, en Zaragoza, Kaisar Augusta, antigua la Aniense, y en las Baleares la Avelina. A primera vista, en una conclusión rápida, podríamos decir que en las ciudades del área mediterránea, en esta costa, hubo muchas más personas que promocionaron a ciudadano romano, ya que es ahí donde encontramos más testimonios. Sin embargo, les propongo que, bueno, que analicemos un poquito más en detalle los datos y realicemos un análisis cualitativo de los mismos y no solo cuantitativo, ¿vale? Y espero que al final pues vean claro por qué el título de mi comunicación es Las élites que emergen en la capital, ¿vale? Veremos por qué, bueno. Una de las razones, entre tantas, de por qué en Tarraco tenemos tantas menciones a ciudadanos romanos. Es cierto que la presencia romana y la actividad urbana fue más temprana e intensa en el Mediterráneo. Sin embargo, la escasez de hombres que mencionan su ciudadanía romana en las provincias del noroeste y del norte, del Comentus Cluniensis y bueno, estas áreas del Comentus Caesar-Augustanos, llega a ser sorprendente. Son demasiado escasos. Por lo tanto, perdón, son demasiado escasos teniendo en cuenta que también en este territorio hubo ciudades de cierta importancia, la colonia de Caesar Augusta y Clunia mismamente, capitales conventuales y otras ciudades de relativa importancia que sabemos que obtuvieron la categoría de municipio, una promoción también en época temprana o tras la concesión del emperador Vespasiano en años 73-74 de derechos latinos a toda Hispania. Esperaríamos encontrar más ciudadanos romanos en estos territorios teniendo en cuenta la información histórica que tenemos por otras vías. Esta promoción de Vespasiano y esta presencia y promoción de ciudades a municipios es importante porque por una ley, la Lex Irritana, que bueno, localizada en Andalucía hace ya unas décadas, se nos explica que bueno, esta ley se aplica a un municipio en concreto, pero pensamos que es extrapolable a otros municipios, ¿no? Y entonces, en esta ley, en uno de sus capítulos, se nos explica que los magistrados municipales, es decir, aquellas personas que participaban con un cargo político en la gestión de sus ciudades organizadas según modelos romanos, obtenían la ciudadanía romana al final de su cargo, si no la tenían ya. ¿Vale? Como en el caso que les he mostrado anteriormente de estos dos aediles, creemos de Andelos, ¿no? Si no eran ya ciudadanos romanos, al final de su cargo deberían haber obtenido esta ciudadanía romana. Y además esta ciudadanía romana se transmitía a las siguientes generaciones, bueno, siempre que fueran fruto de un matrimonio legítimo a ojos de Roma. Lo vemos en el texto, ¿de acuerdo? Dice: aquellos de entre los senadores, decuriones o conscripti del municipium Flavium Irnitanum que hayan sido o sean nombrados magistrados, según se establece en este estatuto,
Cuando hayan cesado en el cargo, han de ser ciudadanos romanos, junto con sus padres y esposas y cualesquiera hijos nacidos de matrimonios legales y que hayan estado bajo potestas, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pensamos o debemos pensar que con esta promoción más o menos abundante de ciudades a municipio romano que ocurrió, bueno, pues que deberíamos tener más ciudadanos romanos también en el norte, en el peninsular. Es cierto que podemos pensar que muchos cargos municipales podrían haber quedado en manos de fa las familias más influyentes de cada lugar y que estas familias podrían haber acaparado y limitado en cierta medida el acceso a la ciudadanía romana de una parte más grande, ¿no? De la población. Pero incluso en tal caso, incluso en el caso de que ciertas familias acaparasen en cierta medida esta ciudadanía romana, el número de inscripciones sigue siendo excepcionalmente reducido. Por eso pensamos que lo que ocurre no es que no hubiera ciudadanos romanos en estos territorios del norte peninsular y el interior de la península ibérica, porque como les estoy intentando explicar, pues por otras fuentes sabemos que debía haberlos. Por lo tanto, no, la hipótesis no es que no los hubiera, sino que las fuentes epigráficas no están siendo efectivas en su representación, no están mostrando la realidad. Tenemos un sesgo aquí que nos está impidiendo ver más ciudadanos romanos. Nuestra principal hipótesis en este sentido es que las características de la cultura epigráfica latina en general y las del hábito epigráfico concreto de cada lugar afecta a la representación de los ciudadanos romanos en Hispania Citerior. Posiblemente en más sitios, pero nuestro territorio de estudio ahora mismo es esta provincia, ¿no? Por un lado, en la cultura epigráfica latina en general, en esta costumbre de escribir y exponer textos de época romana, el contexto y el objetivo de la inscripción determinaban algunas características de estas. La inscripción estaba sujeta a su contexto y a su objetivo. Y en lo que a nosotros nos interesa en este momento, vemos que señalar la tribu como parte del nombre suponía poner el nombre de la forma más completa posible. Algo que se ha visto que sucedía solo en algunos casos concretos, solo en algunos objetivos y contextos concretos. Y se ha visto que este contexto concreto es sobre todo las inscripciones de tipo honorífico, es decir, aquellas en las que se celebraba una persona aún en vida y se la honraba, digamos, públicamente por algún mérito. Por lo tanto, un análisis de los datos ya indica que sobre la tribu sobre todo se mencionaba en las inscripciones honoríficas. Y la segunda parte de este sesgo podría ser también, de manera particular ya, el hábito epigráfico de cada zona. Es decir, qué costumbres de qué tipo de epigraf y qué tipo de epigrafía sobre todo se producía en cada zona de la provincia. Porque este tipo de epigrafía, la honorífica, en la que, como decía, aparece sobre todo la tribu, era mucho más habitual en la costa mediterránea que en el resto de la provincia de Hispania Citerior. En algunas zonas, en algunas ciudades, llega a alcanzar la epigrafía honorífica el 30% de la producción total de las inscripciones, algo que es un porcentaje muy elevado, mientras que, por ejemplo, en la zona del noroeste apenas existen inscripciones honoríficas, perdón. Hay otro tipo de epigrafía, pero la epigrafía honorífica es muy, muy escasa o inexistente en algunos casos. Y esto quiere decir que conocemos mucho mejor a las élites de las regiones mediterráneas que las del norte y del interior peninsular, porque utilizaron la epigrafía mucho más y además de forma más acusada en cuanto a señalar su ciudadanía romana y en general su estatus. Bien, por suerte, como dice el título de mi intervención, las élites emergen en la capital, en este caso Tárraco, el actual Tarragona, que fue capital, como decía, de la provincia de Hispania Citerior, y ahí sí encontramos más evidencias de las élites locales del noroeste y del norte peninsular en general, que
nos es muy, son muy difíciles de localizar en sus lugares de origen, ¿no? Pero como decía, emergen en la capital. Lo vamos a ver ahora con unas inscripciones, un grupo de inscripciones concreto localizadas en la actual Tarragona, ¿vale? Decirles que, bueno, en la actual Tarragona se han realizado muchas excavaciones arqueológicas y es especialmente interesante para nosotros hoy las excavaciones que se han realizado en la zona alta de la ciudad, en lo que actualmente es el casco histórico, donde se ha descubierto un gran lugar monumental, donde se ubicaba el foro provincial y el espacio dedicado al culto imperial, que incluía un templo dedicado a Augusto, precisamente bajo la actual Catedral de Tarragona, en esta zona de la actual Tarragona sería. Y es que, bueno, como capital de la Hispania Citerior, era el centro administrativo de la provincia, el lugar donde se reunía el concilio provincial y también, como decía, el epicentro del culto imperial provincial, este culto que se realizaba a los emperadores, y que estaba a cargo de unos sacerdotes provinciales, de unos flámenes provinciales, que eran nombrados anualmente. Todos estos sacerdotes, que como decía, eran los responsables del culto imperial cada año. Además, según una ley conservada de la provincia Narbonensis, pero también pensamos que es extrapolable a otros territorios, al final de su cargo, estos sacerdotes tenían el derecho a una estatua e inscribir su nombre y el de su padre y de dónde es y qué año fue flamen. Bien, desafortunadamente las estatuas han desaparecido. Yo no sé si se ha conservado alguna, yo creo que no tenemos restos de ninguna. Lo que sí hemos conservado son algunos, bueno, un número bastante importante de los pedestales donde se situaban las inscripciones, las estatuas, perdón. Y estos pedestales tienen inscripciones que nos proporciona información ya no solo sobre el culto imperial, que por supuesto, sino sobre estos sacerdotes que ejercían el cargo. He de decir que además acompañados de una flamínica, que en muchas ocasiones era la propia esposa del sacerdote. Bien, la mayoría, les he puesto aquí un ejemplo, luego veremos más. La mayoría de estos pedestales comparten la misma información, bueno, el nombre del sacerdote en cuestión, ven aquí la tribu, la Quirina, y bueno, el nombre del padre también debía, bueno, incluía habitualmente la ciudad de origen, esta persona era de Aquae Flaviae, y bueno, nos indica también otra limitación que es el Conventus Caesar Augustano. Nos indica qué cargos había cumplido y también, por supuesto, que había cumplido el cargo de flamen provincial y bueno, el dedicante, que en este caso es la provincia de Hispania Citerior. Y gracias a la mención de la origo, de su lugar de origen, de cuál era su ciudad de origen, pues podemos saber de qué ciudades procedían estos sacerdotes provinciales. Y se ha podido confirmar que el cargo anual de sacerdote provincial era desempeñado por hombres llegados desde distintas zonas de Hispania. En el mapa ven representada los lugares de origen de estos sacerdotes. Y bueno, en consecuencia, estos pedestales son especialmente relevantes no solo porque proporcionan en un ejemplo la cultura epigráfica honorífica y por supuesto sobre el culto imperial, sino también porque saca a la luz a miembros de las élites locales de zonas de la provincia donde la información sobre la promoción social es bastante limitada. De hecho, la mayoría de los magistrados conocidos para esta zona los conocemos gracias a estas inscripciones localizadas en Tárraco. Sin la epigrafía honorífica, principalmente de la ciudad de Tárraco, que menciona miembros de las élites locales que ejercieron magistraturas, tendríamos muy, muy poca información sobre estas élites locales. Vamos a ver algunos ejemplos, depende cuánto tiempo me quede, veo que son casi media, así que vamos a verlos un poco rápido para no
no alargar más, no alargar demasiado esto, ¿vale? He puesto unos ejemplos de estas personas con estos origos y vamos a ir desde el oeste hacia el este, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Bien, como les decía anteriormente, estas inscripciones casi siempre tienen un mismo esquema. Aparece el nombre del sacerdote completo, en la mayoría de los casos, ¿vale? Con esta tribu, aparece de dónde era y sus cargos, los cargos que había cumplido anteriormente, ¿vale? Y además es muy habitual que estos cargos aparezcan resumidos con esta fórmula: omnibus honoribus in re publica sua functo, es decir, cumplió todos los honores, todos los cargos políticos posibles en su res publica, en su ciudad. Y luego, bueno, esta persona en concreto menciona algunos cargos más y finalmente que fue flamen, por supuesto, de la provincia de Hispania Citerior y, bueno, el dedicante, ¿vale? Esta persona, por ejemplo, venía del norte de Lugo, del actual Lugo, pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo, dos personas de Abóbrica que están en algún lugar indeterminado de la provincia de Ourense actual. De nuevo el mismo esquema, ¿verdad? Nos dicen su nombre completo, la tribu, por lo menos inequívocamente ciudadano romano, Augobrigensi, y otra vez esta fórmula, ¿no? Omnibus in re publica sua honoribus punto, una variante, bueno, pero en esencia la misma fórmula. Sabemos que esta persona ejerció cargos en su ciudad, en la actual Orense, también el siguiente, bueno, la inscripción estaba rota, por lo que solo no conocemos su nombre completo, pero no hay duda que se refiere a un sacerdote provincial. Seguimos hacia el este un poco rápido para no extenderme demasiado. De nuevo, otra persona, en este caso del Conventus Bracara-Augustano, de la ciudad, concretamente de Bracara-Augusta, tenemos otro ejemplo también. En Ourense también otra persona, que esta persona en concreto, en vez de utilizar esa fórmula que, digamos, resume todos los cargos, nos dice que fue Dumbir, que es también una magistratura, la magistratura más alta que podía tener una persona, digamos, en su ciudad de origen, un cargo local, ¿no? Más hacia el este, también seguimos con algunos testimonios en León, en la antigua ciudad de Lancia. Nos vamos acercando ya a donde estamos ahora mismo con ejemplos de Iuliobriga. Bueno, esta inscripción está rota, pero parece que no hay duda de que también era un flamen provincial. En el norte de Burgos, lo que creemos que era la Flavia Augusta antigua, actual Poza de la Sal. Y ya más cerca, en Pompaelo, también sabemos que uno de los sacerdotes provinciales que ejerció este cargo en Tárraco procedía de Pompaelo. Nos dice también que ejerció el cargo de Dumbir y pensamos que en la ciudad de Pompaelo, antes de ser flamen provincial. También tenemos ejemplos de La Rioja, tanto de Calahorra como las actuales Calahorra y Tricio. Y también quería mencionar al menos el caso de una flamínica. Tenemos muchas menos inscripciones dedicadas a flamínicas. Son cargos que en muchos casos, como decía, están bueno, asociados, como en este caso, a sus maridos. Que estaban ejerciendo el cargo de flamen provincial y aquí lo ven claro, ¿no? Postumia Neponiana o Marquelina del Conventus Casaraugustano, Carensi, de Cara, actual pensamos Santa Cara Navarra, y nos dice, ¿no? Que fue flamínica y, bueno, ella tiene la motivación de mencionarnos que fue la esposa de Titus Porcius Verrinus, que fue flamen provincial de la Hispania Citerior. Bien, por lo tanto, ya para concluir, decir que bueno, estos pedestales ofrecen una visión del proceso de promoción social en los territorios en los que la evidencia de ciudadanos romanos y en particular los magistrados es casi inexistente. El hábito epigráfico de Tárraco, concretamente el hábito epigráfico honorífico, hace visibles a ciudadanos y magistrados romanos casi invisibles en la epigrafía del norte de Hispania. No conoceríamos a todos estos magistrados que ejercieron en estas provincias si no fuera por las inscripciones que nos han aparecido en Tárraco.
Por lo tanto, la desigual distribución de las inscripciones con una tribu en Hispania Citerior no puede entenderse únicamente como una imagen fiel de la difusión de la ciudadanía romana en la provincia. Debemos comprender también los hábitos epigráficos para poder interpretar esta disparidad de número de ciudadanos romanos en un lugar y en otro. Y bueno, como he señalado, el importante número de inscripciones honoríficas en las que los ciudadanos romanos decidieron mencionar su tribu indica que se trataba de un contexto especialmente apropiado para mostrar su posición jurídica y social en esta epigrafía honorífica. Y por el contrario, la escasa incidencia del hábito epigráfico en el contexto honorífico podría en estas provincias del norte podría haber afectado negativamente a la representación de la ciudadanía romana en este territorio. Especialmente en el noroeste de la península, donde hay una producción bastante alta de inscripciones, pero sobre todo religiosas. Y parece que en el contexto religioso no era tan, interesante mencionar o no era necesario mencionar el nombre completo que incluyese en una tribu, lo que hace que tengamos dificultades para identificar a las élites del lugar. Sin embargo, como confirma la epigrafía de Tárraco, no puede concluirse que esta falta de menciones específicas a ciudadanos romanos en estos territorios fuera consecuencia de la falta de promoción social en la zona. La mención a la tribu romana es una prueba de ciudadanía, sí, pero el análisis de la difusión de la ciudadanía en las provincias debe considerar otros elementos además de este, y en particular el hábito epigráfico del territorio, ya que, como acabamos de ver, puede afectar a la visibilidad de los ciudadanos romanos en el registro epigráfico. Y con esto concluyo. Muchas gracias y doy de nuevo la palabra a los organizadores. Bien, no sé, a la una llega el turno de las preguntas del debate. Imagino que a la una podremos contar contigo. No. A la una es bueno, cuando empiezo la clase. Bueno, entonces, pues ahora sí, alguna pregunta o... Bueno, yo tengo una, pero no sé si entre los presentes hay alguna pregunta. Bueno, pues la haré yo. Bien, sí, Marta, bueno, me ha gustado la intervención, muchas gracias. Has comentado que hay dos tribus que están muy representadas en la tarraconense, ¿verdad? Bueno, la Hispana Citerior todavía, la tarraconense la llamamos después, que son la tribu Galeria y la Quirina, si no me equivoco, y me he fijado que hay otras tribus que están bastante representadas en el Conventus Asturum y a la cartaginense. ¿Esto se debe a a mercaderes, una migración, cómo se explica? ¿Hay alguna hipótesis que explique estos cambios en el Conventus Asturum, en la cartaginense? ¿Por qué no sucede, no es más homogénea la situación? Sí, no he tenido tiempo a detenerme, pero por eso muchas gracias por la pregunta, porque así me da tiempo a poder extender esta parte. En el Conventus Asturum, tanto en el cartaginensis como en el Asturum son sobre todo migrantes que vienen con sus tribus distintas a las hispanas, y en el Conventus Asturum precisamente son funcionarios romanos relacionados con la administración romana para el control de las minas de la zona. Entonces, pues hay personas de rango ecuestre, beneficiarios, bueno, personas relacionadas con la administración romana, que muchos con carreras militares que vienen a la zona del Conventus Asturum precisamente por estas minas que más o menos conocidas de, bueno, esta riqueza mineral de la zona. Y en el caso de la zona más de Cartago sería más posiblemente un elemento comercial, pero en el caso de Asturum sí está muy relacionado con la actividad minera, en este caso. Vale, muchas gracias.
Bien, supongo que no hay más preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y nada, bueno, no sé si aplaudimos, no sé si vas a oír los aplausos. La gente, yo creo que se ha quedado contenta. Y nada, pues muchas gracias por tu participación y estamos en contacto para futuros eventos o para las conclusiones que saquemos de estas jornadas. Muchas Vale, gracias. Marta. Os sigo en YouTube. Muy bien, eskerrik asko. Bueno, la siguiente intervención estará a cargo de Jonathan Pérez Mostazo, también doctor en Historia Antigua por la UPV, donde, bueno, realizó su tesis en torno a la transmisión de la tradición de la historia antigua en época ya más contemporánea, concretamente el siglo XIX, ¿sí? En el País Vasco y Navarra. De hecho, ha realizado varios estudios, tiene varias publicaciones en, bueno, sí, en torno al tratamiento de estas fuentes como Silio Itálico por parte de eruditos, por parte de intelectuales de la época, claro, en esta época ya muy vinculados a ciertas corrientes fueristas, tradicionalistas, carlistas, nacionalistas. Publicó un libro que resume, bueno, que recoge las principales ideas de su tesis hace, si no me equivoco, un par de años, ¿sí? Muy interesante también. Y actualmente, bueno, sigue con unas líneas de investigación similares. En esta ocasión va a unir la tradición, perdón, esta recuperación de la tradición de la historia antigua, tanto en la historiografía romántica catalana, vasca y gallega. Y bueno, se me ha olvidado, actualmente, al igual que Marta, es profesor en la Universidad del País Vasco. Y nada, no me extiendo más, ya que Jonathan también tiene algo de prisa y, por lo tanto, las preguntas que surjan deberemos hacerlas al término de su intervención. Bien, te cedo la palabra, Jonathan. Es que ricasco. Bueno, eskerrik asko. Probamos si funciona ¿se oye bien? Vale. Bueno, pues quería empezar agradeciendo a la organización, a la Asociación Miguel de Aramburu y sobre todo a Joaquín, que ha estado muy pendiente para que pues, se nos facilite la participación en estas jornadas. Y bueno, me disculpo porque tendré que salir yo también antes del debate para poder ir a Vitoria a dar las clases. Bueno. Sobre todo, intentaré leer para adecuarme al tiempo y así no salirme de los límites establecidos. Pero sí quería empezar leyendo un texto, porque voy a hablar de Silio Itálico, un autor latino, y bueno, pues merece también que leamos algo de su texto para contextualizar lo que voy a contar después. Dice el texto: Descubre públicamente Calíope, esto es la musa de la épica, qué pueblos fueron emplazados para el horrible objetivo de atacar al reino de Latino, esto es, a Roma. ¿Y a qué ciudades se hablando de un contexto? ¿Se oye? El cable está. Ah, vaya, por ahí me. No sé si se acopla. ¿Ahora? Bueno, continúo con el texto. Está hablándonos de las tropas que Aníbal está juntando para atacar a Roma. Dice, acude todo el occidente con sus pueblos situados en el fin del mundo. Delante de todos el cántabro, a quien no doblegan ni el frío ni el calor, ni el hambre y que sale triunfante de cualquier penalidad. Siente este pueblo una extraña inclinación. Cuando la pesada vejez les llena de canas, arrebatan al destino los años que han de pasar ya sin combatir y no soportan la vida sin la guerra. Y es que la única razón de su existencia radica en las armas. Le repugna vivir en paz. La rica Galaecia envía a sus jóvenes expertos en interpretar las entrañas de las víctimas, el vuelo de las aves y los relámpagos del cielo, ya sea entonando en su propia lengua cantos bárbaros, ya sea regocijándose mientras golpean la tierra cada uno con uno y otro pie alternativamente.
y entrechocan sus ruidosas cetras con ritmo. Así se relajan y reconfortan los hombres, con ello experimentan un placer sagrado. Las mujeres realizan el resto de las tareas. Arrojar la semilla en el surco o voltear la tierra con el arado es un síntoma de debilidad para el hombre. Cualquier ocupación que no tenga que ver con la dura profesión de Marte, la esposa galaica la afronta incansable. Viriato es quien los dirige y también a los lusitanos salidos de sus apartados rincones. El joven Viriato, cuyo nombre pronto habría de estar asociado a los desastres romanos. No tardaron en tomar las armas los cerretanos, en cuyo país acampó en otro tiempo el héroe de Tirinto, y los vascones, que no suelen llevar casco. Cartago Nova, fundada por el antiguo Teucro, también ofrece sus guerreros, y la Focea, esto es la griega Emporiae, los suyos. Aportan sus jóvenes Tárraco, tierra fértil en vides, solo superada por el Lirio latino. Entre otros, relucía con el resplandeciente brillo de sus corazas el regimiento de Tano, procedente de las heladas aguas del Sucro y de la excelsa ciudad de Saetabis, su patria. Presiden estos pueblos Mandonio y el famoso domador de caballos Cesón. Estos versos, traducidos del latín, corresponden a un fragmento del poema épico de Púnica, del autor latino Silio Itálico, que escribió cuando estaba ya en su retiro de haber sido senador, a finales del siglo I después de la era. En esta obra, el senador, admirador de los poetas de época augustea, se propuso confeccionar un poema épico sobre la que consideraba la mayor gesta de los romanos, que era la Segunda Guerra Púnica. Esta contienda había enfrentado a las dos principales potencias del Mediterráneo, Roma por un lado y Cartago por el otro, a finales del siglo III antes de la era. Y los fragmentos que hemos leído describen los contingentes que habrían acompañado a Aníbal, el célebre general cartaginés, hasta la península itálica a través de los Pirineos y de los Alpes. Este ejército había puesto contra las cuerdas a Roma, obteniendo sucesivas batallas en Trebia, Trasimeno o Canas y llegando a las puertas de la ciudad eterna. Sabemos que acompañaron a Aníbal tropas mercenarias y aliadas provenientes del norte de África y de Iberia. Y según el autor latino, entre estos contingentes estaban diversos pueblos del norte de la península ibérica, como los cántabros, los galaicos o los vascones, y también ciudades localizadas en la actual Cataluña, como Ampurias o Tárraco, o célebres generales como Mandonio, líder de los ilergetes, que es un pueblo que podemos localizar en la actual Lleida. Hoy en día se interpreta que Silio Itálico no pretendió ser riguroso en esta enumeración, porque enumera un montón de tropas, sino que quiere presentar y que no quiere presentar a los pueblos que históricamente acompañaron a Aníbal. Lo que quería era destacar el valor y la virtud de los romanos y para ello la multitud apabellante de tropas salvajes y belicosas que se habían enfrentado a ellos compuestas por temibles pueblos bárbaros. Es por ello que echó mano de poblaciones que, aunque no habían seguido a Aníbal en la expedición a Italia, para el siglo I después de la era tenían fama de haberse compuesto por temibles guerreros caracterizados por su ferocidad como los de las regiones del norte de la península ibérica. Pero pasados los siglos, el texto de Silio Itálico sirvió de materia prima para celebrar no las gestas de los romanos, sino las de aquellos que se consideraban sucesores de estos pueblos. Y ahora vamos a intentar ver cómo se dio este proceso. El texto de Silio Itálico fue conocido y utilizado desde el Renacimiento por los eruditos que empezaron a escribir las historias de estas regiones, pero hoy nos vamos a centrar en la historiografía romántica. Hasta el momento, Silio Itálico se había considerado a veces un autor poco fiable por su carácter literario, pero veremos que durante el siglo XIX, entre los años 40 y 80, varios autores lo utilizaron para reconstruir el pasado de sus regiones. Y en este caso vamos a ver las regiones que nos ocupan, que serían Galicia, Euskal Herria y Cataluña. La historiografía romántica, voy a dar algunos datos para que también nos situemos, ¿no? Se generalizó en España a partir de los años 40 para dar respuestas a las necesidades del Estado liberal que se estaba asentando en ese momento. Este se fundamentaba en un liberalismo conservador que quería combinar la libertad de sus ciudadanos y la eficiencia del Estado con el respeto a la tradición y con un concepto histórico y esencialista de la nación. Para ese objetivo, la escritura de la historia jugaba un papel importante. En primer lugar, una historia nacional que contara el nacimiento y el desarrollo de la nación española, sus luchas por la libertad, su esplendor imperial y el proceso de unificación.
Pero, en segundo lugar, también historias provinciales y regionales, para explicar y defender las particularidades lingüísticas, culturales o institucionales de algunos territorios, lo que suponía un motivo de orgullo, y también para destacar la participación de estos territorios en la historia nacional, lo que constituía otra vía posible de orgullo. Y es así que los vascos, los gallegos y los catalanes tuvieron un importante papel en la creación de estos imaginarios históricos de inspiración romántica. Unos imaginarios que sirvieron después, a finales del siglo XIX, en gran medida para la formulación de discursos nacionalistas. Hay que tener en cuenta también las características de esta historiografía, ¿no? Frente a la historia de otras épocas, creada por eruditos para un público reducido y especializado, eran ahora una historia que se publicaba pensando en un público más amplio, en las élites de la sociedad burguesa, que se consideraban representantes de la nación. Y además de la nación ser destinataria de estas obras, también era la protagonista. Y el foco dejó de ponerse en dinastías, personajes o familias nobiliarias para hacer al colectivo un protagonista, ya fuera la nación española, ya fuera otros colectivos que se integraban dentro de esta. La historia de esta época no tenía un objetivo erudito o científico, sino principalmente patriótico, que era aumentar el prestigio de la nación o del territorio o de la colectividad y el amor y la devoción de sus ciudadanos o de sus compatriotas hacia estos territorios. Y había una temática que se repetía de manera recurrente, que era la lucha por la libertad, una libertad entendida como una oposición a la dominación extranjera. Desde las regiones, esta libertad también se entendía a veces como una oposición a las tendencias centralistas o uniformizadoras de la corona o de los gobiernos centrales. Una oposición que, cuando había sido exitosa, se había reflejado en el mantenimiento de unas esencias patrias, de unos elementos culturales, unos rasgos pues, definitorios, de manera incontaminada. Por último, era una historia colectiva que se manifestaba de manera épica, plagada de héroes, de gestas, que serían motivo de celebración, no solo en los libros de historia, sino también en la literatura, en el discurso político, en las artes o en la conmemoración pública. Una historia que además destacaba por su interés etnográfico y por la voluntad de proyectar al pasado más antiguo los rasgos culturales o los rasgos definitorios de una identidad presente. Pues bien, la búsqueda de estos héroes y de estas gestas colectivas, por un lado, y la voluntad de identificar las esencias primigenias hacia un particular colectivo desde el pasado remoto, por el otro, llevaron a los gallegos, a los vascos y a los catalanes a interesarse por el relato que nos hace Silio Itálico de la Segunda Guerra Púnica. Hasta la segunda mitad del siglo XIX no existía un concepto de prehistoria, y la historia se hacía principalmente a partir de los textos escritos. Cuando se quería indagar en el pasado más remoto, se acudía a la Biblia, pero para un pasado tan concreto como el de vascos, catalanes o gallegos, la Biblia no daba datos. Por tanto, había que acudir a los textos clásicos, a los textos grecolatinos. En este caso, las poblaciones del sur de España contaban con algunas menciones a un mitificado Tartesos, a su rey Argantonio, de mano de autores griegos que escribieron entre los siglos VI y V. Sin embargo, las tierras del norte de la península ibérica únicamente recibieron atención una vez entraron en contacto con los romanos a consecuencia de las conquistas. Y unas conquistas que comienzan en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Y es por ello que esta contienda se presentó a menudo como el debut de gallegos, vascos o catalanes en la historia implicados en una guerra de fama universal. Como podremos ver, la historiografía romántica catalana contaba con numerosas fuentes para hablar del papel de sus pretendidos ancestros en esta guerra, a través de los ilergetes situados en el entorno de la actual Lleida. Tanto Polibio como Tito Livio nos los presentan en su narración de la Segunda Guerra Púnica como aliados de los púnicos y de los romanos, alternativamente, liderados por jefes como Indíbil y Mandonio. Sin embargo, las poblaciones gallegas y vascas las poblaciones con las que los gallegos y los vascos se identificaban no estaban presentes en los relatos de estos historiadores. En el caso de los galaicos, los pretendidos ancestros de los gallegos únicamente habían entrado en contacto de Roma como consecuencia de las campañas de Junio Bruto Galaico hacia el 137-138, una vez terminadas las guerras lusitanas. En el caso de los vascones,
que eran los pretendidos ancestros de los vascos, tenemos relatos sobre su presencia en el contexto de las guerras sertorianas, en los años 70 del siglo I antes de la era. Pero los vascos se identificaron sobre todo con los cántabros, y estos fueron conquistados por Augusto a finales del siglo I antes de la era, siendo bastante escasas las menciones anteriores. Es así que la recreación literaria de Silio Itálico se convertía en un testimonio muy atractivo porque situaba de manera anacrónica a los galaicos, a los vascones y a los cántabros luchando junto a Aníbal, en un contexto que nos retrotrae al siglo III antes de la era. Y ahora voy a pasar a analizar algunos ejemplos de la historiografía y cómo trataron estos episodios. Las historias de Galicia escritas en este tiempo solían comenzar, en primer lugar, con una mención general a los celtas, una raza, una familia a la que se consideraban que pertenecían los gallegos. Y en ocasiones también se referían a unas supuestas colonias fenicias o incluso griegas que habrían estado en el territorio impulsadas por la búsqueda de metales y sobre todo el estaño. Sin embargo, la narración de los hechos históricos solía empezar con la presencia cartaginesa en la península ibérica y sobre todo con la participación de los gallegos en las tropas de Aníbal, basándose en el testimonio de Silio Itálico. Y como lo he leído hace un rato, voy a recordar algunos versos de este autor en referencia a la antigua Galaecia. Dice: la rica Galaecia envía a sus jóvenes expertos en interpretar las entrañas de las víctimas, el vuelo de las aves y los relámpagos del cielo, ya sea entonando en su propia lengua cantos bárbaros, ya sea regocijándose mientras golpea la tierra con uno y otro pie alternativamente y entrechocan sus ruidosas cetras, o sea, sus escudos, con ritmo. Así se relajan y reconfortan los hombres, con ello experimentan un placer sagrado. Las mujeres realizan el resto de las tareas, arrojar la semilla en el surco, voltear la tierra con el arado, es un síntoma de debilidad para el hombre. Cualquier ocupación que no tenga que ver con la dura profesión de Marte, la esposa galaica la afronta incansable. Viriato es quien los dirige, y también a los lusitanos salidos de sus apartados rincones. El joven Viriato, cuyo nombre pronto habría de estar asociado a los desastres romanos. Manuel de Murguía fue uno de los autores más relevantes del siglo XIX gallego y hablaba en 1866 de los gallegos batallando, y cito, en una de las más grandes y notables guerras que conoció la antigüedad. Él se jactaba que la hábil y valerosa juventud gallega, al mando de un líder llamado Viriato, estaba entre los pueblos que habían acompañado a Aníbal a combatir a Italia. También recogía la noticia Benito Viceto, en su Historia de Galicia, publicada en 1865, un año antes, quien incluso citaba los versos de Silio Itálico en latín. Unos gallegos que, según este autor, habían provocado la admiración de todos y que, a diferencia de los íberos del sur, que desaparecían en la derrota, no supieron más que vencer o morir en el puesto. Pero este autor además corregía a Silio Itálico y afirmaba que las tropas gallegas no habían estado lideradas por un personaje llamado Viriato, sino por un Britatio, que él denominaba galiego de pura cepa, cuyo nombre habrían interpretado mal los autores latinos. Y así Viceto quería evitar una posible confusión entre este Viriato y el Viriato que se hizo famoso en las luchas del siglo II. Pero es que además él quería crear un héroe propiamente gallego, e incluso este héroe llegó a tener cierto predicamento en algunos otros autores. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, Florencio Bahamonde escribió un poema épico titulado Os Galaicos, donde mencionaba a este antiguo héroe galaico. E incluso en las primeras décadas del siglo XX aparece como uno de los representantes de la raza gallega en algunos artículos de revistas del Centro Gallego de Buenos Aires. Pero el texto de Silio Itálico no sirvió solo para construir la supuesta historia heroica de los antiguos gallegos, sino también para conocer sus esencias, los rasgos culturales que habrían mantenido a lo largo de la historia. Así, cuando el autor latino refería que cualquier ocupación que no tenga que ver con la dura profesión de Marte, la esposa galaica la afronta incansable, cuando hace esta referencia a las mujeres, Murguía hablaba de las gallegas de su época como dignas descendientes de aquellas que labraban la tierra y sembraban grano mientras sus maridos corrían a las lejanas expediciones. Sin embargo, para Murguía no era muy digno de los gallegos que no cultivaran la tierra, de los hombres gallegos. Y él puntualiza que esa afición por la guerra solo la adoptarían después de su alianza con los cartagineses y sobre todo a consecuencia de los ataques de los romanos. Más atención recibió la mención a los cantos y los bailes, que nos refiere Silio Itálico, que varios autores no dudaron en relacionar con las
costumbres todavía vigentes en el siglo XIX. Murguía se refería a este antiguo baile nacional de los gallegos como antecedente, y cito, de nuestra alegre y varonil muñeira. Una idea que repetirán también otros autores a lo largo del siglo XIX, como Cesario Rivera en su Guía de Galicia, publicada en 1883. Y además Murguía ponía en relación los cantos a los que se refiere Silio Itálico con los de otros pueblos del norte europeo, justificando así, y también cito, con toda verdad que nuestros celtas tenían, como los de la Galicia, Germania e Islas Británicas, unas mismas costumbres, unas mismas leyes, una misma religión y una misma constitución política y social. Rasgos comunes que para el autor gallego se encuentran todavía en uso y costumbre de sus descendientes. Así que Silio Itálico servía también para justificar el celtismo gallego que promulgó Murguía. Para Biceto, sin embargo, estos cantos y danzas descritos por Silio Itálico no tendrían que ver con la muñeira, sino con las danzas y las ululadas proferidas por los jóvenes en las romerías, como ya había propuesto en el siglo XVIII otro autor, Fray Martín Sarmiento. En el caso de los vascos, durante buena parte de la modernidad se habían identificado con los cántabros, de las fuentes clásicas, y en menor medida con los vascones, con los que se solían relacionar sobre todo los navarros. Esa identificación con los cántabros se mantuvo mayoritariamente en la historiografía romántica, aunque durante el siglo XVIII había sido fuertemente cuestionada. ¿Por qué? Porque alrededor del cántabro había una imagen de secular defensor y resistente ante las invasiones extranjeras y, sobre todo, ante Roma. El texto de Silio Itálico colaboró a proyectar esta imagen de un pasado tan remoto, en un pasado tan remoto como la Segunda Guerra Púnica, apartando además una descripción que, reinterpretada en un tono positivo y laudatorio, sería una de las preferidas para los representantes de, unos ancestros heroicos. Y es este pasaje que traigo aquí. Delante de todos el cántabro, a quien no doblega ni el frío, ni el calor, ni el hambre, y que sale triunfante de cualquier penalidad. ¿Quién no va a querer parecerse a estos cántabros? ¿No? Esta no es la única vez que el autor latino menciona a los cántabros, pues aparecen también en otros pasajes, bastantes veces mencionados junto a los vascones. Sobre esto, Silio Itálico mencionaba un rasgo característico, que era que lucharían sin casco, un rasgo que en el siglo XIX se interpretó como signo de valentía. En base a estas menciones, la tradición historiográfica vasca defendió la participación de sus ancestros, de los cántabros y los vascones, en los ejércitos de Aníbal, y sobre todo en sus mejores momentos. Por ejemplo, en las batallas de Canas y Trasimeno, que habían sido victorias para el general cartaginés, donde lo situaba el poeta latino, tanto a cántabros como a vascones. Sin embargo, Silio Itálico también menciona a ambos pueblos en contextos de derrota, unos contextos que la historiografía vasca pues, convenientemente olvidó. Los autores vascos daban además un gran peso a la participación de estos grupos y en especialmente de los cántabros. Y así, por ejemplo, Francisco de Ormaeche afirmaba en su viaje pintoresco por las provincias vascongadas, publicado en 1846, que los mejores soldados del ejército de Aníbal, los que ocupaban los puestos de mayor riesgo y honra, los que iban a la vanguardia de sus veteranas huestes, los que ponían en espanto a los romanos por su esfuerzo y terribilidad, eran los cántabros. Y el alavés Ramón Ortiz de Zárate, por su parte, defendía incluso que los ejércitos de Aníbal perdieron la guerra, empezaron a perder la guerra en el momento en que los cántabros abandonaron su ejército. Las alusiones de esta colaboración entre vascos y cántabros no se limitaron solo a la historiografía, pues también están presentes en el discurso político y en la literatura. El ejemplo más célebre es el Chant d'Anibal, compuesto y publicado en 1845 por el autor vasco-francés suletino Joseph Agustín Shaw, que lo presentaba como un poema que se habría mantenido en la tradición oral de los vascos durante siglos. El canto contaba una expedición de los vascos a Italia junto a Aníbal y cómo estos regresaban por el apego que tenían a su tierra de origen. Y su popularidad hizo que algunos autores los tuvieran como una tradición verdadera proveniente de la antigüedad y que se publicara también una traducción tanto al castellano como al euskera. Esta última traducción fue compuesta por un joven Carmelo Echegaray en unos juegos florales celebrados en esta ciudad de Donostia en 1883 con el título Euskaldunak eta Kartagoarrak. Silio Itálico dio también el nombre de un guerrero llamado Laro que se había enfrentado en un duelo singular a Lucio Cornelio Escipión Asiático, que es el hermano de otro Escipión, el vencedor de los cartagineses en Zama. Sin embargo, este guerrero apenas fue recordado por la historiografía romántica vasca,
que prefirió a otros héroes como Lecovide, Lartown, Laro, que son provenientes de tradiciones apócrifas inventadas en época del Renacimiento y que nos hablan de duelos entre vascos y romanos. Es una duda, ¿por qué la historiografía vasca no aprovechó a este héroe que menciona Basilio Itálico para construir un héroe de alguna manera colectivo? Y planteamos la hipótesis de que quizás es porque Silio Itálico deja bien claro en su relato que Laro fue muerto a manos de este general romano, lo que entra en contradicción con la imagen invicta que los vascos siempre quisieron transmitir en sus relatos. En cuanto a Cataluña, ya hemos explicado que tiene un papel, que las fuentes clásicas tienen un papel diferente, porque contaban con referencias más numerosas y antiguas que Silio Itálico para reconstruir el pasado de sus supuestos ancestros. Y es que el actual territorio catalán sí tuvo un protagonismo en la contienda entre cartagineses y romanos. Y en la numeración de tropas de Aníbal, que leímos al principio, el autor latino se refería a algunos enclaves que podían ponerse en relación con estos territorios catalanes, como Emporia y Tarraco. Lugares que precisamente tuvieron un papel importante en el desarrollo de la contienda, pero no como aliados de Aníbal, sino como aliados de Roma, siendo Emporio en la colonia griega donde desembarcaron los escipiones en el 218 y siendo Tarraco su principal base de operaciones. En este caso, la referencia es relevante. Silio Itálico también mencionaba a un personaje que tenemos en pantalla, a Mandonio, que los otros autores grecolatinos relacionan con Indíbil, mencionando su liderazgo en el pueblo de los Hirergetes. Y en este caso, como decía, la referencia es irrelevante, pues se trata de un personaje histórico del que dan cuenta otros autores y referente a un grupo de población situado en la actual Cataluña. Estos dos personajes, Indíbil y Mandonio, tuvieron un destacado protagonismo tanto en la historiografía española como en la catalana. Ambos personajes son, con diferencia, los indígenas que con mayor frecuencia mencionan las fuentes clásicas que se refieren a la Segunda Guerra Púnica, y tanto Polibio como Tito Livio nos dan noticias de ellos en diferentes momentos, siendo aliados en ocasiones de los cartagineses, en ocasiones de los romanos y en ocasiones levantados y haciendo frente a las tropas romanas. En un complejo proceso de alianzas diplomáticas que suceden en el transcurso de la guerra y que la historiografía tendió a simplificar, ¿no? Entonces, en la historiografía latina, estos personajes aparecen revestidos de muchos tópicos y estereotipos propios de los bárbaros, como la arrogancia, la belicosidad, el incumplimiento de la palabra, que contraponen con las virtudes de Escipión, que sería el general romano. Así, la historiografía romántica dio una visión mucho más simplificada y maniquea de la guerra y del papel de estos personajes, de los que hizo una relectura laudatoria o positiva. El historiador romántico catalán por antonomasia, Víctor Balaguer, en Una historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, publicada entre 1860 y 1862, hablaba de estas guerras como la primera lucha de los catalanes en favor de su independencia. Pero estos, Indíbil y Mandonio, no habrían luchado únicamente por la independencia catalana, sino también por la del resto de España. Indíbil murió en un combate contra Escipión y Mandonio, una vez capturado por los romanos, fue ejecutado. Y para Balaguer, la sangre derramada por ellos pedía vengadores, encendiendo la chispa de la oposición hispana a Roma, que traería episodios tan memorables como los de Viriato o los de la ciudad de Numancia. Para finales de siglo, tanto la historiografía como la literatura habían encumbrado a estos personajes como protagonistas heroicas de las gestas catalanas. La pluma de Ángel Guimerá, uno de los literatos más reconocidos de la Renaissance catalana, popularizó su imagen heroizada en un poema titulado Indíbil y Mandonio, publicado en 1875, sobre el que se basaría posteriormente un teatro estrenado en 1917. Y en su vindicación de Andovales y Mandonio, publicada en 1887, el historiador Salvador Samper y Miquel defendía a estos personajes como los últimos catalanes de la antigüedad, que merecían ser considerados el primero héroe y el segundo mártir ante Roma. Curiosamente, estos personajes dieron nombre también a esta escultura del artista barcelonés Medrardo San Martí, titulada Lo primer cri de independencia, confeccionada en 1884, pero originalmente este monumento retrataba a otros dos personajes, Istolacio e Indortes, dos líderes indígenas, hermanos también, referidos por Diodoro de Sicilia como protagonistas de la primera oposición de los pobladores de Iberia a los cartagineses, no a los romanos, algunas décadas antes de la Segunda Guerra Púnica.
Sin embargo, tras distintos avatares, la escultura quedó en el olvido y fue redescubierta en la posguerra, en 1946, siendo presentada como emblema de la ciudad de Lleida, y en esta ocasión no como instalación indoor, sino como personajes que eran más famosos tanto en el imaginario catalán como en el español, Indíbil y Mandonio. Y actualmente las esculturas pues siguen siendo utilizadas como icono de esta ciudad. Sin embargo, a pesar del cambio del nombre, tanto la pareja de héroe, una pareja de héroes como la otra tenían el mismo significado en el imaginario colectivo, que era la lucha por la independencia frente a una oposición, bueno, frente a un invasor. Y paso a hacer unas breves conclusiones. Podemos ver claramente en estos tres territorios la recepción y la utilización de la antigüedad para la generación de una visión del pasado en clave romántica, heroica, esencialista, identitaria o de prestigio. Y si nos fijamos en los textos antiguos, podemos entender algunas de las claves que hicieron posibles esta apropiación de Silio Itálico o de Polibio y de Tito Livio por estos tres territorios que hoy nos congregan en estas jornadas, Galicia, Euskal Herria y Cataluña. Los historiadores Polibio y Tito Livio, pero especialmente Silio Itálico, quisieron hacer una reconstrucción positiva del pasado romano, e incluso en clave épica, en el caso de Silio Itálico, para celebrar sus grandes gestas en una clara retórica proimperialista o para destacar las virtudes de los generales romanos, como es el caso de la familia de los Escipiones. Para ello, retrataron a unos pueblos conquistados caracterizados por los estereotipos de la barbarie, especialmente su apego a la guerra y sus costumbres exóticas e incompatibles con los esquemas de la civilización manejados por Roma. Sin embargo, los autores modernos, especialmente en época romántica, no siguieron la visión romana. Ellos lo que hicieron fue adoptar este mismo tono épico de las fuentes grecolatinas, pero cambiarlo de bando y aplicarlo a los pueblos bárbaros con los que ellos se identificaban. Y por otro lado, hacer una relectura positiva y laudatoria de estos estereotipos asociados a la barbarie, convirtiendo la belicosidad en amor a la libertad o defensa de la libertad y las extrañas costumbres en esencias o en tradiciones mantenidas a lo largo de los siglos. Y tanto para una cosa como para la otra, Galicia, Euskal Herria y Cataluña contaban con elementos útiles en las fuentes clásicas, pues los tres espacios fueron susceptibles en diferentes momentos para que los autores clásicos proyectaran en ellos los estereotipos de la barbarie. Porque, ¿dónde solían proyectar estos estereotipos de la barbarie antigua? Pues en territorios montañosos, situados en latitudes norteñas, de difícil acceso desde el Mediterráneo, y sobre todo si en algún momento de la historia romana sus pobladores se habían opuesto a sus ejércitos. Así, lo que se ha venido a llamar la geografía de la barbarie grecolatina se convirtió en la historiografía hispana y en la historiografía romántica en una geografía del prestigio, y en consecuencia también en una base para que los gallegos, los vascos o los catalanes de época romántica construyeran una imagen prestigiosa de sus ancestros. Pues muchas gracias. Gracias por la referencia, porque, claro, será interesante ver también qué relaciones hay entre estas historiografías, cómo ven a esos otros territorios. Eso es un elemento que no he tratado. Es interesante. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, la historiografía también... Bueno, yo he trabajado muchísimo menos que tú estos temas historiográficos, pero me suele parecer bastante curioso cómo hoy en día todavía
a pesar de que están académicamente superadas estas ideas, hoy en día todavía vemos cómo se repiten en algunos pues, entornos así más populares o más políticos, ¿no? Y el tema de Indíbil y Mardonio, y a mí pues sí que me ha parecido alguna vez pues, escuchar a, pues, en estos entornos así un poco más informales de Cataluña. Y bueno, no tenía ni idea de que eran, de que en sí, en realidad, no eran Indíbil y Mardonio, sino otros dos líderes mencionados por Diodoro de Sicilia. Y bueno, me ha parecido bastante curioso y bueno, es un dato que yo creo que desconoce en gran parte de la gente que conoce la estatua. Sí, es muy curioso, y es muy curioso ver eso, cómo en realidad da igual quiénes sean porque representan lo mismo. Otro dato curioso es que de Istolacio se dice que era líder de los celtas, creo que dice Diodoro, y eso también hizo que algunos autores gallegos intentaran apropiárselo como líder, como un héroe gallego, pero no tuvo tanto éxito como en Cataluña, por ejemplo, pues, Indíbil y Mardonio. Y eso también, eso que has comentado me ha parecido también muy interesante, cómo en el entorno vasco, pues al no tener nombres así de supuestos héroes, líderes, cómo se crea esa tradición apócrifa y pues aparecen nombres como Lartaun de Oiarzun o Lecovide en la zona más de, igual de Vizcaya, ¿no? Y bueno, también me ha parecido bastante, bueno, es un dato bastante interesante. Sí, actualmente Laro, el héroe ese sí que tuvo un cómic en los años 80, creo, en Cantabria, en la actual Cantabria, así que en Cantabria es conocido, pero sí, en la tradición vasca no. Iribarren, que es vasco-francés, sí hizo un poema, Euskaldunak, donde reproduce el duelo de Laro, pero no he visto muchos más casos. Vale, eskerrik asko, Jonathan. Zuei. Bueno, ahora haremos un breve receso, tenemos aquí un café y unas pastas, y continuaremos a las 11:30 con otras intervenciones, como la de Marcel Puyol, después Beñategui Luz y de Isidro Dubert. Bueno, ¿listo? Bueno, continuaremos, tras este receso, continuaremos con esta primera jornada de Galeuska que estamos celebrando en Donosti. Y bueno, tras el primer bloque que ha girado especialmente en torno a la época antigua y su trascendencia, ahora abrimos otro bloque con otros tres investigadores que, bueno, pues tendrá como eje más bien pues la Baja Edad Media, Edad Moderna, ¿sí? Y bueno, pues el primero de los ponentes es el prestigioso investigador Marcel Puyol, que, bueno, viene de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña. Bueno, tiene numerosas publicaciones, ha realizado numerosas intervenciones, tanto en congresos nacionales e internacionales, temas vinculados a la Baja Edad Media, a la Primera Edad Moderna, del entorno, especialmente del entorno catalán, del entorno de la Corona de Aragón. Y bueno, pues en este sentido, bueno, ha tratado aspectos de la industria marinera, las técnicas de navegación, vinculados también con la economía, también con la demografía, etcétera. Y bueno, no me quiero alargar demasiado porque ya vamos con un poco de retraso también, así que Marcel, te cedo la palabra cuando quieras. Vale. Puedes comenzar. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. ¿Me veis bien? ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale, pues voy a compartir. Voy a compartir el PowerPoint. Bueno, supongo ahora estáis viendo mi presentación. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Empiezo la conferencia? ¿Sí? Vale.
Sí, de acuerdo, pues empiezo. Bueno, cuando pensamos en la posible relación existente entre el País Vasco y Cataluña en la Edad Media, probablemente lo primero que pensaríamos es que trazando una línea recta, la vía fluvial del Ebro, o bien la vía terrestre del Valle del Ebro, hasta su desembocadura sería la ruta utilizada. En el siglo XIII aparecen en la documentación de archivo la presencia de navarros, formando parte de los ejércitos de conquista del territorio andalusí o bien como colonos en esas tierras y ciudades conquistadas. Pero no hay vascos, a no ser que lleguen algunos camuflados como navarros. El contacto real entre el País Vasco y Cataluña se producirá por vía marítima a finales del siglo XIII, con la apertura de una nueva ruta comercial a Flandes. Hay que recordar que desde el final de la antigüedad, el mar Mediterráneo y el Atlántico evolucionaron por separado, sin prácticamente contacto durante siglos. Esto comportó que cada mar desarrollase una tecnología naval y una terminología naval propia, con el límite entre estas dos tradiciones navales en la ciudad de Oporto. Aquí vemos, en esta imagen, las características tecnológicas de la tradición naval atlántica, que se basan en utilizar el principio de construcción de casco previo, el cual consiste en colocar la quilla, roda y codaste, o sea, el eje longitudinal, y a partir de aquí colocar las tracas del forro. Una traca al lado de la otra, superponiéndolas. Es lo que se llama el forro atingladillo. Además, el sistema de dirección, los barcos atlánticos, se basaba en el uso del timón de codaste, el timón único y axial, y como sistema de propulsión, a vela, la vela cuadra. En cambio, en Mediterráneo, las características de la tracción naval mediterránea se basan en el principio constructivo de esqueleto, el cual, que una vez colocada la estructura longitudinal, quilla, roda y codaste, se colocan los elementos transversales, o sea, las cuadernas, y posteriormente se reviste el conjunto de la estructura con las tablas del forro, colocándolas a tope, o sea, una al lado de las otras, sin solaparse. Como sistema de dirección, se utilizaba durante la Edad Media el que ya se utilizaba durante toda la antigüedad, o sea, el doble timón lateral. Y como sistema de propulsión a vela, la vela triangular o la tibia. Y también hay otra diferencia entre estos dos mundos, el Atlántico y el Mediterráneo, y es la terminología naval. En el Mediterráneo, las lenguas latinas, el italiano, el catalán, el occitano provenzal, utilizan sobre todo palabras de origen latino, griego y árabe. Mientras que en el Atlántico la terminología naval es mayoritariamente de origen germánico. Durante la primera mitad del siglo XIII, los tres grandes estados cristianos de la península ibérica llevan a cabo su máxima expansión territorial en detrimento del Andaluz. El reino de Portugal avanza por el Atlántico hasta llegar al Algarve, mientras que la corona de Aragón avanza por el Mediterráneo hasta llegar a Murcia. Y la corona Castilla-León avanza por el centro, la península, hasta Andalucía, tomando Sevilla en el año 1248 y Algeciras en el año 1278. El control del estrecho de Gibraltar permitirá abrir una nueva ruta comercial hacia Flandes. La tradicional había estado, hasta entonces, la ruta fluvial y terrestre siguiendo el curso del río Ródano y su afluente, el Saona, para enlazar con el Rin o el Sena y llegar a Flandes. La nueva ruta marítima que se abre por el estrecho de Gibraltar
o sea, la ruta atlántica, permitirá transportar de un modo más rápido, más seguro y más económico los productos comerciales entre Flandes y el Mediterráneo. Así se constata en la documentación de archivo la presencia, a partir del año 1280, de barcos mediterráneos procedentes de Cataluña, de Mallorca y de Génova, y a partir de 1290, también de Venecia, tanto en Bujas, el principal puerto de Flandes, y en Southampton, el principal puerto de Inglaterra. Bueno, aquí tenemos la ruta, la ruta atlántica. En esta imagen podemos ver cuál era el barco de comercio de más porte del Mediterráneo. Este es el barco que llegará a Flandes, la nao. Un término de origen latino, el término latino es navis, en catalán o italiano se utiliza el término nave, nao. Ya veis que es un gran barco, dos mástiles a vela latina. Este tipo de barco en el Atlántico, o en el Canal de la Mancha, en Brujas y en Southampton, vendría a ser una especie de alien tecnológico. En cambio, este es el típico barco atlántico, la coca, término de origen germánico, que se utiliza para dar nombre al barco mercante de más porte del Atlántico. Ya lo veis, es un barco, su forro es la tingladillo, lleva tipo de coraste, un solo mástil a vela cuadra y un palo en proa que se llamaba upres, otro término de origen germánico. Por lógica, podríamos pensar que a partir de este momento, 1280-1290, empiezan a llegar al Mediterráneo de forma regular barcos mercantes del Atlántico, flamencos o ingleses, y no es así. Los primeros barcos procedentes del Atlántico y tienen una presencia regular a finales del siglo XIII y ya con más fuerza a partir del XIV, son los barcos llamados bayoneses en las primeras décadas y sobre todo más llamados vizcaínos durante todo el siglo XIV y todo el siglo XV. Pero cuando se habla de barcos vizcaínos o de personas que son vizcaínas, este término se utiliza también para la gente de Guipúzcoa e incluso de Cantabria. Gente que viene de Santander o de Castordiales se les llama vizcaínos en la documentación. A partir del año 1300, estos vizcaínos, o estos barcos vizcaínos, se hacen cada vez más presentes en el Mediterráneo, actuando sobre todo como transportistas e incluso como corsarios a servicio de diferentes estados. Estos vizcaínos con sus cocas atlánticas transmitirán parte de su tecnología a los grandes barcos mercantes mediterráneos. De hecho, lo que transmiten es su sistema de dirección, o sea, el timón de coraste, y su sistema de propulsión, la vela cuadra. En consecuencia, se produce lo que llamamos la revolución naval en el Mediterráneo, a principios del siglo XIV. Vemos, a partir de la documentación escrita y también de la iconografía, cómo la nao mediterránea se transforma. La nao mediterránea cambia el doble timón lateral por el timón de coraste y cambia los dos mástiles a vela latina por un solo mástil y a vela cuadra. Pero estos cambios se producen en las naos, no se producen en los barcos mercantes de porte medio y pequeño, tampoco en las galeras. En estos tipos de barcos, sí que con el tiempo se introduce el timón de coraste, pero no la vela cuadra. Y vemos, por tanto, durante el siglo XIV hay esta convivencia
de la vela en el Mediterráneo, de la vela cuadra, con la vela triangular. Para poder distinguir y dar nombre a la vela mediterránea, a la triangular, se la bautizará como vela latina, porque es la vela que utilizan los latinos, un sinónimo de italianos, provenzales y catalanes, la vela latina como vela mediterránea. Y aquí vemos el timón de Godaste. También, durante todo el siglo XIV, el Mediterráneo convive el doble timón lateral, el Mediterráneo, y se va imponiendo lentamente el timón de Codaste. En la imagen de la derecha podéis ver un timón de Codaste sobre una popa recta y otro timón de Codaste aplicado a una popa curva. Al timón, doble timón lateral mediterráneo, en el siglo XIV nos aparece también en la documentación como timones latinos, igual que la vela latina. Timones latinos porque es el timón doble, por tanto, plural, y además mediterráneo. El sinónimo, podemos decir que es latino sinónimo de mediterráneo. A principios del siglo XIV, el término copa atlántico y el término nao mediterráneo se utilizarán como sinónimos para designar a los grandes barcos mercantes. En la documentación de archivo catalana nos aparece un barco, propiedad de una persona tal, y puede aparecer en un documento como coca y en otro documento como nao. Por tanto, son términos sinónimos. Es la introducción del término coca, que se utiliza pues, de forma regular en el Mediterráneo también para designar a los barcos mercantes del Mediterráneo. Lo que sí que nos aparece en la documentación es que para diferenciar, por tanto, la nao poca atlántica de la mediterránea, se le añade otro término a las atlánticas, que es el término bayonés o bayonesa. Nao bayonesa o coca bayonesa, a principios del siglo XIV, es la coca nao atlántica, un mástil a la vela cuadra y un timón de Codaste. A partir del momento, o sea, a partir del 1320-1330, cuando en el Mediterráneo se empiezan a construir naos y cocas con timón de Codaste y un palo a vela cuadra, para poder distinguir las atlánticas de las mediterráneas, la única característica o más visible que diferencia estas dos embarcaciones es el casco. El forro del casco. El forro del casco a tingladillo de las embarcaciones atlánticas. Por tanto, a estas embarcaciones se deja de utilizar el término nao o coca bayonesa para pasar a designarlas como, definirlas como naos o cocas tingladas. Aquí tenéis dos documentos. De hecho, uno está escrito en latín y el otro está escrito en catalán, pero la información es la misma. Y vemos cómo está subrayado en rojo, en el primer documento, cómo habla de navis tinclate. Y en el segundo documento, nautinclata. Por tanto, es el término que durante todo el siglo XIV y principios del siglo XV servirá para dar nombre a las embarcaciones que vienen del Atlántico. Aquí en este esquema, vemos a finales del siglo XIII... la nao mediterránea, dos palos de vela latina, doble timón lateral. Y en la parte de abajo vemos la coca atlántica, un solo mástil a vela cuadra y timón de Codaste. Lo que os decía, alrededor de 1320, cuando en el Mediterráneo las naos mediterráneas se construyen con timón de Codaste y un solo palo a vela cuadra, se tendrá que... se habla de copas a naos bayonesas, pero que ya son mediterráneas. Por eso, a partir de 1350, a las atlánticas se les pasa a llamar como naos tingladas, cocas tingladas o barchas tingladas. Y este término tinglada se utilizará hasta el año 1430-1440. Poco después va
está desapareciendo la presencia de este término en el Mediterráneo, o al menos en la documentación de archivo catalana. Aquí, bien, antes hemos visto la información que nos da la documentación escrita, sea archivística o literaria, y la documentación iconográfica. Y aquí tenemos la tercera fuente de información que utiliza todo el historiador, en este caso la documentación arqueológica. En Barcelona apareció hace unos años este fragmento de caso. Y como podemos ver en la fotografía de arriba a la derecha, el forro nos presenta este escalonado típico de los cascos forrados a tingladillo. Por tanto, se trata de una embarcación no mediterránea, sino atlántica. En la imagen de abajo a la izquierda, vemos como una vez retiradas las tracas del forro, nos aparece las cuadernas trabajadas para adaptarse a este escalonado interior del forro, del forro a tingladillo. Y en la foto inferior a la derecha, en ese fragmento de cuaderna, se puede ver muy claro el tipo de fijación que se utilizó para unir las tracas del forro. Las tracas del forro, en el punto de escape, se pasaba un clavo de hierro y después en el interior se colocaba un remache cuadrado. En esta fotografía podemos ver el óxido que presenta encima de la cuaderna este remache cuadrado. Entonces, esto es una prueba clara de que el forro se construyó antes que las cuadernas. O sea que el principio constructivo que se utilizó en la construcción de este barco era el de casco previo. Bueno, aquí vemos tanto el tingladillo como la construcción de casco previo, típicamente atlánticas. Comparando este pecio, sus características con otros pecios de origen vasco de los siglos XIV y XV, bueno, vemos que las características coinciden plenamente. Por tanto, es un barco que pertenecería a la tradición naval vasco-cántabra o vizcaína. Otras características son el uso de musgo como impermeabilizante en el solape de dos tablas. En el punto de solape de cada dos tablas se colocaba musgo para impermeabilizar y evitar, por tanto, que entrara agua dentro del barco. Otra característica es el uso de las clavijas de madera para fijar las tracas y las cuadernas. En este caso no es metálico, sino de madera. Y otra característica también típica de esta tradición es el uso de madera de roble. Madera de roble tanto para las tracas del forro, como las cuadernas, como las clavijas de madera. Una cosa que es, podríamos decir, poco habitual en el Mediterráneo, donde por norma se utiliza encina o roble para las cuadernas y pino para las tablas del forro. Y el uso de clavijas de madera en el Mediterráneo no es que sea muy habitual, ¿eh? Normalmente se utilizan mucho más los elementos de fijación metálicos. Aquí vemos el fragmento del barco que corresponde al costado de babor del barco. La parte que mira hacia cubierta, o sea, hacia la orla, y en el lado opuesto hacia la quilla, nos lo indica el escalonado de las tracas del forro. Y el lado de proa y el de popa nos lo indica el punto de solape de dos tracas de una misma hilada. O sea, en este caso no se colocan a tope, sino que se colocan uno encima del otro. Este sistema de solape nos indica, por tanto, dónde se encontraría la proa y la popa. Por tanto, en este caso, este fragmento pequeño de un barco corresponde al fragmento del costado de babor.
En cuanto a su origen, datación y tipología naval, el origen es claro, lo hemos visto por sus características tecnológicas, sería vasco, sería cántabro, pero los análisis palinológicos confirman este origen. El polen presente en el musgo nos indica que este musgo procede de Cantábrico, por la presencia de polen de diferentes especies vegetales de esta área. La datación carbono 14 realizada a partir de diferentes muestras de musgo dan el momento de construcción, alrededor del año 1410. Mientras que el abandono o el naufragio de esta embarcación se situaría en los años previos a la construcción del primer muelle de Barcelona, que se construyó en el año 1439. Y por tanto, es un barco que se habría abandonado o hundido en la década de los años 1430. Y en cuanto a su tipología naval, por el escantel llenar, por las dimensiones de las piezas, se trataría de una nao tinclada o de una barcha tinclada de unos 25 metros de eslora. El Pecio Barceloneta 1, por tanto construido alrededor del año 1410 y hundido durante la década de los años 1430, tuvo una vida de unos 20-25 años y se sitúa en un momento importante para el Atlántico, importante porque se produce lo que diríamos una segunda revolución naval, ahora ya no en el Mediterráneo, sino en el Atlántico, durante todo el siglo XV. A partir del año 1400, el principio de construcción de esqueleto con el forro a tope se difunde desde Portugal hacia el norte de Portugal y Galicia para la construcción de los grandes barcos mercantes. Solo los grandes barcos mercantes, los de porte medio y pequeño no, las embarcaciones auxiliares tampoco, las de pesca tampoco. Seguirán construyéndose según el principio de casco previo y a tingladillo. Esta revolución naval es la que los ingleses llaman la Cargo Revolution. Y irá avanzando, siguiendo la costa del Cantábrico hasta llegar a País Vasco, hacia 1450. Seguirá por la costa francesa, bretona, normanda, hasta llegar a Holanda e Inglaterra en la década de 1460. Los ingleses consideran que este principio de construcción se impone definitivamente en los astilleros ingleses a partir de 1510, en la construcción de grandes barcos mercantes. Y como dato curioso, el año 1545, los ingleses se burlan del aspecto de los barcos mercantes alemanes que llevan del Báltico, que aún están construidos a tingladillo. Aquí podemos ver que los llaman clankers, o feeble, old and out of fashion. Y por tanto, clankers, los clinkers, los barcos construidos a tingladillo, que son débiles, viejos y pasados de moda. Bueno, al Mediterráneo no solo llegan barcos vizcaínos con sus tripulaciones, sino que muchos de sus tripulantes se enrolarán en barcos mediterráneos como marineros, pero preferentemente en aquellos barcos que hacían la ruta de Flandes. En las tripulaciones mediterráneas, en la cúspide de la jerarquía, se encuentra el patrón. El patrón normalmente es un comerciante, es un mercader, es responsable de la operación comercial, es responsable del cargamento, responsable del barco. Mientras que puede no tener experiencia en navegación. El verdadero experto de navegación es el nautché. El nautché suele ser un marinero con una larga experiencia, respetado por toda la tripulación y que además domina los instrumentos de navegación. Por debajo se encuentran los marineros.
Por debajo de los marineros tenemos a los serviciales, que serían una especie de marineros de segunda o con menor experiencia. Y después tenemos los fadrines de serviciales o grumetes. Aparte, en la tripulación también encontramos el escribano, los artesanos, como carpintero de ribera o calafate, el cocinero, etc. Y hay una figura que no siempre aparece en las tripulaciones, que es el piloto. El piloto en las tripulaciones mediterráneas es la persona que conoce bien los mares y las costas de un lugar determinado y se contrata para navegar por esa zona concreta. Y tenemos en diferentes documentos la presencia de pilotos vascos. Tanto en los archivos de Génova como en Barcelona aparecen pilotos vascos contratados para hacer la ruta de Flandes, pero en los contratos se hace constar que su función empezará cuando se llegue a Tarifa o a Cádiz. Allí empieza pues, su trabajo hasta que el barco llegue a Brujas o a Flandes. Aquí tenéis una lista de diferentes pilotos de origen vasco. Y aquí tenéis otro ejemplo de la presencia de marineros vascos. En este caso, en esta nau grossa, es nau grossa San Miguel Arcángel. Una nau grossa es lo que en castellano se llama carraca. En el Mediterráneo, en catalán o en italiano, recibe el nombre de nau grossa. Un barco que era enorme, propiedad del rey Alfonso el Magnánimo, que lo construyó en el puerto de San Feliu de Guíxols y donde se procedió a contratar su tripulación el año 1449. El total de hombres contratados era de 151. Ya vemos que normalmente las naos de esta época suelen llevar 40, 50, 60 hombres de tripulación. Esto sería lo normal. Y en este caso vemos que son 151 hombres. De estos, dos terceras partes corresponden a la marinería. 61 marineros, de los cuales 18 vizcaínos. 46 serviciales, hay uno vizcaíno. Cuatro fadrines de serviciales, vascos también, y un calafate también vasco. Pues es sorprendente la cantidad de vascos que forman parte de la tripulación. Vemos que un 30% de marineros eran de origen vasco. Seguramente este gran barco mercante, esta carraca, se utilizaría en la ruta de Flandes. Por tanto, es normal que haya esta presencia importante de vascos en su tripulación. Y otro dato curioso sería, claro, la cantidad de marineros vascos presentes. Seguramente el vasco o el euskera sería la segunda lengua más utilizada a bordo. Y ya para acabar, aquí en esta imagen queda mucho más claro, ¿no? el lugar de procedencia de esta tripulación vasca de la carraca San Miguel Arcángel. Claro, si queremos completar este mapa con el origen de los barcos procedentes de País Vasco y Cantabria, aquí tendríamos que añadir pues, diferentes puertos de Cantabria. Seguramente el más importante o el más presente sería Santander y Castro Urdiales, también Basurto o San Sebastián y Bayona en la costa este. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. No oigo nada. No. Ah, bye. Claro. Ah, bye. Ahora. Sí, Marcel, muchas gracias. Espera, me oigo a mí mismo. Sí. Ya, pero él no me ve. Bueno. Igual su micrófono también se me oye. Bueno, no, sí, te lo digo perfectamente. Sí. Muchas gracias.
Si no te importa, el turno de preguntas lo dejamos para la 1 de la tarde, ¿sí? Vale. Para que así podamos hacer un pequeño debate entre todos. Y bueno, ahora daremos paso a Beñat Egiluz, ¿sí? Que también, bueno, Beñat, te puedes acercar cuando quieras. Mandes. Sí, para abrir tu presentación. Sí, vale. Luego estamos contigo, Marcel. Muchas gracias. ¿Yo me desconecto ahora? Sí, bueno, puedes seguir, si quieres, la presentación, ¿sí? Vale. Y a la 1 volvemos a contactar para el debate. De acuerdo, bien. Beñat, puedes acercarte para abrir tu presentación. A ver, imagino... Vale, listo. Bueno, ahora llega el turno de Beñat Egiluz. Como hemos comentado al inicio de la conferencia de Marcel Pujol, bueno, este bloque girará en torno a la época moderna y tenemos, bueno, pues el privilegio de contar con Beñat Egiluz, que, bueno, pues continuará un poco con la misma temática de Marcel, sí, servirá para complementar cómo, bueno, esas relaciones entre los diferentes astilleros, las técnicas navales del entorno vasco con el gallego y con el catalán. Si bien Marcel ha repasado de una manera magnífica el desarrollo durante la Edad Media y la Primera Edad Moderna, Beñat continuará con el siglo XVI. Beñat Egiluz, bueno, se doctoró hace unos años, ¿sí? Es arqueólogo subacuático, hizo la tesis sobre precisamente la construcción naval de la bahía de Vizcaya, del Golfo de Vizcaya, perdón. También tiene varias publicaciones al respecto. Recientemente se ha publicado tu libro, sí. Recogiendo básicamente el núcleo de la tesis. Uh-huh. Y bueno, sin alargarme más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, no sé si se me oye. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias a los que habéis organizado esto, a los técnicos. Me siento un poco como un telonero. De un grupo de rock como es Marcel Pujol Hamelink, que es un rockero, cuando yo en realidad yo soy un poco más un telonero que lleva en esto pues un poco menos. Pero bueno, me hace ilusión dar la charla después de Marcel porque me parece que nos vamos a ayudar el uno al otro. Bueno, voy a intentar, y creo que lo he hecho a propósito, centrarme en el siglo XVI y bueno... Simplemente quería decir que tengo pocas ideas que transmitiros hoy. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que he investigado, pero también un poco aplicado a la relación que hay entre Galicia, Cataluña y la costa vasca, ¿vale? En un principio, mi hipótesis es muy simple realmente, que se trata de utilizar las relaciones comerciales para estudiar lo que sería una red de transmisión tecnológica, ¿vale? Que es un poco lo que nos ha estado hablando ahora Marcel sobre la Edad Media Baja. Y bueno, yo voy a continuar un poco en lo que es el siglo XVI y un poco del inicio del siglo XVII. Bueno, a mí me interesa este tema porque en realidad nos hace pensar un poco más allá de lo que es nuestra zona. Y me gusta porque muy bien lo ha ilustrado Marcel al final, ¿no? Que el mundo es mucho más multicultural de lo que pensamos y en la propia Barcelona o Cataluña pues había muchísimos marineros de otras zonas, ¿no? Bueno, no es excepción en la zona en la que vivimos nosotros y si estuviéramos en el siglo XVI os sorprenderíais de la diversidad cultural que habría en ciudades como Donostia o Bilbao donde había mercaderes de diferentes zonas, ¿no? Bueno, sin más dilación voy a meterme al tema. Bueno, este es un mapa del siglo XVI, más o menos creo que lo identificáis. Se puede ver Donostia, está allá por la izquierda. En la izquierda a tope podemos ver Fuenterrabía. Bueno, lo que quiero decir simplemente es que nuestro punto de partida es un poco donde nos lo ha dejado Marcel, que es la costa del norte, ¿vale? Me interesa este punto
porque como bien nos ha comentado, ya en la Edad Media empieza a haber unas rutas comerciales que son muy interesantes desde el punto de vista de intercambio, ¿vale? Como sabéis, con el declive musulmán y el avance de la conquista de los cristianos de las tierras musulmanas, se volvieron a abrir rutas comerciales que se habían abandonado y se vuelven a recuperar, bueno, como bien nos ha comentado Marcel, en el siglo XIV, rutas comerciales del norte hacia el sur, ¿vale? Y viceversa. Pero bueno, cuando llega ya el siglo XVI, esto ya está bastante más desarrollado, hay muchos más pueblos, como por ejemplo ha dicho los genoveses, pero también tenemos a los venecianos. En esta costa del norte tenemos muchísimos pueblos que se van a acercar, como podrían ser los normandos, los bretones, también tenemos a la gente de Flandes, que no confundir, bueno, tendríamos a los holandeses, a los flamencos, y también incluso barcos del Báltico se acercarían hasta aquí, barcos ingleses, irlandeses, bueno. Hay una serie de intercambios que a mí me interesa simplemente ubicarlo un poco, ¿vale? En este mapa quiero que simplemente os hagáis a la idea. Estos son puntos de construcción naval, ¿vale? Si leéis, bueno, una buena autora para leer tema de construcción naval es Lourdes Odriozola, que hizo un grandísimo trabajo. Ella dice que, bueno, básicamente en el siglo XVI todos los pueblos construían barcos. Según va avanzando el siglo XVI hacia 1580, sí que es verdad que hay una readaptación de los centros de construcción y se concentran un poco más en ciertos puntos estratégicos como son la Ribera de Orio, bueno, la zona más o menos de Bilbao. Bueno, hay algunos puntos que son como más importantes. Zumaya, por ejemplo, es muy importante. Pero simplemente para que os hagáis a la idea, los ríos son puntos para transportar maderas y también son puntos de intercambio comercial. Es decir, que los ríos también eran como una carretera hacia el interior, ¿vale? Entonces, muchas veces podemos imaginarnos que los puertos que están a la salida de las riberas también eran lugares donde había un intercambio cultural, ¿vale? Bueno, todo esto en relación a un concepto que voy a intentar desarrollaros de forma muy breve, que es el de la tradición ibero-vizcaína, que es un poco lo que nos está explicando Marcel, pero en este caso aplicado al siglo XVI, en mi opinión, se puede distinguir entre la tradición portuguesa y la vasca por diferentes elementos que voy a tratar de ilustraros, ¿vale? Pero simplemente un poco lo mismo, Vizcaya no es Vizcaya, es Guipúzcoa, incluso me atrevo a decir, es el sur de Francia, la zona de Lapurdi, Vizcaya y también las cuatro villas famosas, ¿no? Bueno, que tenemos ahí Castrudiales, Colindres, Guarnizo, hay muchas más villas, como bueno, San Vicente la Barquera y otras, que también formaban parte de esta red, ¿no? Bueno, me vais a permitir simplemente hacer un pequeño apunte de la Baja Edad Media, y esto en relación a la relación que había con Galicia, que es bastante importante desde el punto de vista comercial y el de la pesca. Ya en el siglo XIII tenemos iniciativas desde el País Vasco de empresas que construían sus barcos en el País Vasco y establecían contratos con la zona de Galicia y se lanzaban, por decirlo así, en expediciones comerciales a la pesca de la sardina y diferentes elementos, ¿vale? Esto ya desde el siglo XIII, ¿vale? Bueno, también menciono Asturias, pero bueno, voy a intentar concentrarme en lo que sería Galicia ahora mismo, ¿vale? Es importante también el hierro que se producía en el País Vasco. Bueno, era un hierro que era de fácil extracción porque estaba bastante en la superficie de la zona y eso les dio una ventaja tremenda. Y bueno, como sabéis, la zona de Guipúzcoa era una zona que era muy famosa por el tema de las ferrerías y la utilización del bosque también favorecía esto, ¿vale? Había los materiales apropiados, el agua y los molinos que permitían el trabajo del hierro. Y entonces podemos imaginarnos que estas actividades que en un principio podemos pensar que están diferenciadas, como son la pesca, la construcción naval y el comercio, están relacionadas. Porque cuando los vascos, por ejemplo, iban a Galicia o iban a otras zonas, llevaban sus productos y luego a la vuelta traían los productos de otras zonas, ¿no? Es muy famoso, por ejemplo, los paños que se traían de Flandes, el arte que se traía del norte de Europa, ¿no? Las telas. Pero los vascos allá donde iban solían llevar sus trozos de hierro, tanto en barras como en productos, ¿vale? Y esto ya sucedía en la Edad Media. Bueno, simplemente por comentar algunos elementos así más específicos,
ya se empieza en el siglo XIII a pescar la ballena. Como ya sabéis, se pescaba la ballena en la mayoría de puertos del norte de la península ibérica, pero en particular en Galicia, en el siglo XIII se empieza a pescar. La cuestión es que Enrique II ya les da un privilegio en el siglo XIV, ¿vale?, a los vizcaínos y guipuzcoanos. Esto nos dice un poco que estas poblaciones o esta comunidad de pescadores vascos era bastante importante y estratégica, porque al final la construcción de barcos a veces era utilizada por el rey en momentos de guerra, ¿no? Entonces, bueno, se ve que hay una iniciativa que la apoya el rey y, bueno, sigue adelante, ¿no? También hay que mencionar que, por ejemplo, lo que en un principio en la Edad Media era una cosa típica, que eran las ballenas que pasaban por delante de nuestra costa. Bueno, los que sois de Guipúzcoa supongo que conocéis un montón de sitios que se llaman Talaimendi. Bueno, las atalayas eran una cosa bastante típica en la costa y eran puntos de observación desde donde luego se daba el aviso y se lanzaban a arponear, ¿no?, a las ballenas. Nunca lo hacían con los barcos grandes, siempre lo hacían con las chalupas pequeñas, ¿vale? Bueno, la cuestión es que quiero que os imaginéis un poco que la pesca de la ballena era bastante típica en nuestra zona. Lo que pasa es que hay un cambio, por decirlo así, del ecosistema, y parece ser que algunas de las algas de las que se alimentaban algunos de estos animales y que favorecían un cierto tipo de ecosistema va cambiando. Y desde el final de la Baja Edad Media hasta el siglo XVI parece ser que el paso de las ballenas y el bacalao, que en un principio era una cosa mucho más típica en la Edad Media, pues ya no resulta tan típico, ¿no? Y entonces se abren más al mar abierto y eso ya nos llevaría a otro momento, ¿no?, donde las pesquerías van a buscarse en otros lugares. Bueno, obviamente los gallegos no estaban muy contentos con la presencia a veces de empresas de otras zonas que les quitaban la pesca. Obviamente va a haber conflictos de diferentes tipos, tanto jurídicos como incluso llegarían a puntos en los que habrían enfrentamientos, pero había ciertos problemas en términos de la utilización de la sal, la utilización de anzuelos y cebos para la pesca. Bueno, hay diferentes elementos que lo han estudiado otros historiadores y me parece que son interesantes, pero esto nos ubica un poco en un intercambio cultural que para mí es lo que nos viene, bueno, al interés de esta charla, ¿no? Bueno, aquí simplemente no os voy a leer toda la retaila. Esto es en una carta de finales del siglo XV, en San Sebastián. Nos da un poco una idea de la de productos que venían al puerto de San Sebastián de diferentes zonas y el intercambio que había y la variedad de elementos que se cruzaban, ¿no?, hacia finales del siglo XV. Bueno, en este mapa se ve un poco lo que podríamos decir el área en el que se movían lo que son los pescadores de nuestra zona, ¿no? Pero también quiero que penséis que no eran solo pescadores, también eran transportistas. Es decir, que muchas veces seguramente llevaban materiales para vender allá donde se dirigían y a la vuelta traían la pesca, ¿vale? E incluso otros materiales que los compraban allí en intercambio. Entonces, nunca se iban de vacío y tampoco se volvían con las bodegas vacías. Bueno, como veis, Galicia era un punto bastante estratégico, Asturias también, pero llegaban eso hasta el norte de Europa. En Irlanda era bastante famosa las pesquerías de Irlanda en el siglo XV. El sur de Inglaterra también era un sitio bastante típico del comercio. Y todo este comercio va a continuar, ¿no? Bueno, aquí simplemente he mencionado el hierro, que es como un elemento así bastante más caro y del que sacaban más provecho. Pero bueno, hay un montón de elementos que son importantes. Y al final quiero que penséis también que no solo la gente de aquí iba a otras zonas, sino que el País Vasco también era un punto de intercambio. Es decir, que muchas naciones de otras zonas, como es por ejemplo Bretaña, como es por ejemplo Francia, como es por ejemplo Inglaterra, se acercaban aquí, incluso Portugal, venían aquí, intercambiaban y se volvían a sus zonas habiendo intercambiado no solo materiales, vamos a decir comerciales entre comillas, sino que también había un intercambio de ideas. Es decir, había una exposición de diferentes formas de construcción naval, de lo que nos ha hablado un poco Marcel, ¿no? Y en el siglo XVI esto continúa, ¿vale? Bueno, cuando llegamos al siglo XVI, básicamente lo que ha sucedido en la Baja Edad Media
se amplía y se extiende, ¿vale? El Mediterráneo, que es verdad que con la llegada de los otomanos no es un mar que es muy seguro a partir de 1560, pero bueno, hasta 1560 más o menos se puede decir que hay un tráfico regular hacia zonas, por ejemplo, como el sur de Nápoles, Génova, bueno, Barcelona, obviamente, Málaga, Cádiz. Los vascos iban a muchos sitios y me interesa que esto sea así porque al final quiero que penséis que todos estos sitios tenían una exposición, por decirlo así, a las ideas y conceptos de construcción de barcos que se habían establecido en el norte, pero que eran una mezcla de un montón de elementos de diferentes tradiciones, ¿no? Bueno, simplemente comentar que el siglo XVI es un periodo de cambio también y esta tradición naval, que le voy a llamar vizcaína, también está en adaptación. Es decir, que según van cambiando las circunstancias, como nos ha explicado Marcel, se cambió la construcción al tingladillo, ¿no?, que viene un poco del norte, a la construcción a tope, que es como de estilo mediterráneo, ¿vale? Este es uno de esos cambios que también, en cierta forma, fue permitido por elementos tan insignificantes que podemos pensar, como por ejemplo la introducción de la sierra. La sierra que en un principio no se utilizaba tanto en la construcción naval del norte, porque por ejemplo, si vais a ver, no sé, el tapiz de Valle, supongo que conocéis, que es un tapiz de la conquista de Normandía, bueno, de los normandos de Inglaterra, de 1066, los constructores navales que aparecen en este tapiz utilizan hachas, que son como azadas, ¿vale? La sierra era un elemento que se utilizaba en el Mediterráneo y es una cosa que fue una revolución, ¿vale? Porque al utilizar la sierra permitió cortar la madera de forma diferente y bueno, permitió una serie de adaptaciones de las que igual no se habían enterado los constructores del norte, ¿no? Bueno, en esta exposición, por decirlo así, al final cada uno aprende del otro, ¿no? Bueno, no me voy a atrever a decir muchas cosas de Cataluña porque bueno, está Marcel y me parece que él nos ha explicado muy bien, pero sí que voy a decir que hay algunos elementos que me parecen interesantes, como por ejemplo, en los tiempos de Felipe II, hacia los 1562, por ahí, hasta unos 400 constructores navales fueron llevados a las atarazanas de Barcelona a la construcción de galeras. A mí esto es un elemento que me parece muy interesante porque, por ejemplo, como ya sabéis, las galeras no son un barco que son muy buenos para el Atlántico, ¿vale? Es un barco que utiliza remos, utiliza unas velas latinas y son unos barcos muy longitudinales, pero no son muy buenos para tormentas, ¿vale? Son buenos para la guerra, por ejemplo, se van a utilizar en el siglo XVI. Y quiero que penséis también, si alguno ha estado en Venecia, quiero que penséis un poco en el arsenal de Venecia, ¿vale? El concepto de la galera como elemento de guerra naval es un tema que tiene que ver mucho con Venecia, con la guerra del Mediterráneo, y que es una tradición que viene ya desde la Edad Antigua a la Edad Media, ¿vale? Pero todo esto, bueno, simplemente a colación del elemento que me interesa, que es, hay un trasvase de ideas, ¿no?, que se están cruzando constantemente, y al final Barcelona también está conectada con el País Vasco, ¿vale? De una forma más regular de la que podríamos pensar. Y al final, bueno, no es simbólico que haya unos pues 400 constructores en este lugar, sino que también vamos a tener regularmente navíos de comercio, ¿no?, que vienen con sus cargas, vienen a vender, ¿no? Epa, epa. Bueno, por ejemplo, esto es un documento que habla de cómo, bueno, van pasando por diferentes puertos del sur de España, de la península ibérica, ¿no? Y, por decirlo así, llevan la pesca que la han capturado en Irlanda, ¿no? Y van viajando hacia el sur y se van dirigiendo puerto por puerto, por decirlo así, tratando de finalizar la venta completa, ¿no? Y desde Cartagena van hacia Denia, Alicante, Valencia y llegando a Barcelona, Mallorca, Ceuta. Bueno, al final quiero que penséis que esto formaba parte de una red comercial que era pues muy regular, ¿vale? Un poco lo que igual en yo que sé, cientos de años sucederá igual cuando se den cuenta, pues eso, por ejemplo, que nosotros somos absolutamente dependientes, por ejemplo, de los barcos que vienen de Asia hoy en día, ¿no? Pero bueno, en esta época pues era una cosa similar en pequeña escala,
pero estas eran las autovías del momento, ¿no? Que era el mar, ¿vale? Bueno, simplemente quería decir que el siglo XVI es un poco una época de cambio porque la corona española introdujo, por decirlo así, su poder y su control y trató de controlar toda la construcción naval del País Vasco porque era un elemento estratégico. Esto, en cierta forma, generó un conflicto y es que, al final, los comerciantes no tenían los intereses militares, por decirlo así, o imperialistas que podría tener la corona española, ¿no? Entonces, se vio un poco afectada lo que sería la pesca de la ballena, por ejemplo, que era una pesquería bastante típica en el siglo XVI y que tuvo, por decirlo así, su apogeo en el siglo XVI, que luego también va a continuar en el siglo XVII. Pero el siglo XVI tiene un pequeño periodo, vamos a decir, de conflicto con la corona y se vio realmente afectada, ¿no? ¿Qué pasa? Que los vascos que habían ido a las pesquerías de Terranova y empezaron a ver que tenían problemas, que les atacaban los corsarios británicos, ingleses, pues dijeron, bueno, pues si nos están atacando aquí, ¿por qué no volvemos a las pesquerías que utilizábamos antes, ¿no? Como las de Cantabria, las de Asturias y Galicia, y simplemente hacemos lo mismo, pero en un agua que es mucho más cercana a nuestra zona y es más segura, entre comillas, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, a finales, pues se ve cómo pesquerías que son más típicas igual del siglo XV se recuperan, ¿no? Bueno, también quiero que penséis que los barcos que venían construidos de la zona de Guipúzcoa, de la zona de Vizcaya, tuvieron una influencia realmente directa y que llegó a realmente a ser un punto de inspiración. Por ejemplo, en el siglo XVII... bueno, este es un tema que he estudiado yo, y en la zona de Ribadeo, por ejemplo, el constructor naval principal que hacía los barcos de esta zona, también en Colindres, que bueno, Colindres creo que sabéis que es justo la otra costa de la ría de Leo, que es Asturias, y Ribadeo está, por decirlo así, en el otro lado, que es Galicia, ¿vale? Entonces, en esta zona, el superintendente principal era de aquí, Agustín de Ojeda, ¿vale? Con lo cual, esto nos dice un poco también del estatus, entre comillas, tecnológicamente hablando, que tenían los constructores navales de esta zona, ¿vale? Bueno, y luego, simplemente por mencionar otro elemento que me parece revolucionario, y es que los propios gallegos cogieron confianza y al ver cómo hacían las empresas los vascos, copiaron, o por decirlo así, incluso utilizaron su sistema de construcción naval, utilizaron los elementos que ellos vieron que funcionaban para hacer empresas, y incluso a finales del siglo XVI y principios del XVII, los gallegos mismos son ellos los que hacen empresas y se lanzan a la pesca del bacalao en Terranova, no de la ballena, ¿vale? Bueno, el tema de la ballena y la pesca de la ballena creo que es un tema bastante conocido, así que bueno, simplemente voy a mencionarlo, ¿vale? Aquí hay algunos elementos que son bastante claves para el transporte de la grasa de ballena, que se creaba con una especie de aceite que se utilizaba para la iluminación, para la confección de las telas de Flandes, por ejemplo. Bueno, diferentes elementos que son muy interesantes. Pero para que veáis eso, los barriles llevaban barricas de ballena, grasa de ballena, y eran muy caros, ¿vale? Se vendían sobre todo en el Reino Unido, en Flandes, en Ámsterdam, en Brujas. Y bueno, eran unos barriles que valían muchísimo dinero y realmente fue el primer monopolio, o sea, los vascos tenían el monopolio de la pesca de la ballena y eran los únicos que vendían grasa de ballena para la iluminación, ¿vale? Esto en el siglo XVI, ¿de acuerdo? Bueno, aquí simplemente un pequeño apunte que a mí realmente me emociona y es, quiero que os fijéis en esa torre, este es el puerto de pasajes, ¿vale? Esto es... Ya se queda un salto temporal, pero esto es como en el siglo XIX o XVIII finales. Ahí hay una torre. Cuando hablamos del puerto de Donosti, muchas veces quiero que penséis también en el puerto de Pasaya, ¿vale? Porque realmente el puerto de Pasaya es un fondeadero increíble que protegía a los barcos en invierno. Y esa torre se solía utilizar para la colocación de mástiles, para mover las cargas, ¿vale? Un elemento que ya ha desaparecido del paisaje, pero que era muy típico de esta época en la que había un tráfico marítimo, ¿no?, de otro tipo. Bueno, el tema de las ballenas, como ya os he dicho, simplemente comentaros que la ballena que se cazaba en esa época, que era la ballena franca, se extinguió. O sea, la única
que es como una familiar de esta ballena, vive ahora mismo en la zona de la Antártida, pero bueno, desapareció completamente. Era una ballena que vivía, por decirlo así, en el norte del Atlántico, pero bueno, la explotación la llevó a la extinción, ¿no? Y bueno, simplemente quería decir que... Epa, perdón. Bueno, los bancos de Terranova eran realmente un punto de encuentro, ¿vale? No solo de los vascos llevando tecnología, sino los vascos también aprendían cosas de otros. Y quiero decir, porque se juntaban hasta 800 barcos de diferentes zonas, ¿vale? En época de pesquerías, porque como sabéis, Terranova, bueno, la zona del Labrador, es una zona que se cubre de hielo todos los inviernos. Y entonces las pesquerías igual duraban 4 o 3 meses, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me queda, Joaquín? Ah, vale. Y bueno, simplemente comentar que era un punto de encuentro entre diferentes tradiciones y al final todos aprendían de todos, ¿vale? Y hay como un intercambio. Bueno, como sabéis, iban al bacalao, que es un poco la imagen de la izquierda, que sé que es del siglo XVIII, pero ilustra un poco el proceso, el completo, ¿no? Desde lo que sería la pesca en el barco, ¿no? Que iban encima, dentro de un barril, ¿no? Y abrían las tripas y lo echaban luego como a un... Bueno, los peces los mantenían vivos hasta que luego les abrían las tripas y los limpiaban, ¿no? Y luego los iban secando y salando, ¿no? Bueno, ya veis que el proceso entero. Y luego en este otro lado, por decirlo así, tendríamos lo que sería el proceso de la pesca de la ballena, que básicamente sería ir a cazar al animal con los barcos pequeñitos, las chalupas. Luego lo acarreaban hasta la costa y con hornos de mucha temperatura y calderos de cobre acababan derritiendo la grasa y de ahí conseguían el aceite de la grasa de ballena que lo metían en barriles, ¿vale? Y ese era el producto. Bueno, los arqueólogos canadienses decían que un barril, que estoy hablando de un barril que podría tener un tamaño pues, de 1 metro más o menos por 50 centímetros, no sé qué volumen es eso, podría valer hasta 6.000, 7.000 euros uno solo. Un barco de 200 toneladas podría llevar hasta 800, bueno, 500, 800 barriles de esos. Y pensar que cada uno de los que participaba en la pesquería, según lo que cazaban, se llevaba un beneficio. Es decir, que los contratos estaban estipulados que según qué cargo tenías en el barco, si eras el maestro de los toneles, o si eras el maestro remero, o el maestro arponero, o el capitán, tenías un salario diferente, ¿no? Si eras un simple mozo, que igual tenías 14, 13 años, pues no te pagaban casi, ¿no? Pero bueno. Bueno, en el siglo XVII los vascos cometieron un error y es que les enseñaron a pescar la ballena a los holandeses, a los daneses y a los ingleses y ese fue un poco el inicio de una competencia que fue realmente lo que les llevó al final. Esto, por ejemplo, es una pesquería de ballena de Holanda y como veis el sistema es básicamente una copia del sistema que crearon los vascos en el siglo XVI. Bueno, aquí como vemos en el centro hay un horno y hay un montón de cajas de madera que ahí es donde llega, por decirlo así, después de calentarse la grasa, que se va, por decirlo así, posando los restos de piel y carne de la ballena, hasta que el aceite se va refinando y aquí al final, no sé si veis, hay un barril y eso, ahí es donde llegaba la grasa de la ballena, que era lo que vendían al final, ¿no? Bueno, veis aquí que hay un montón de personas, un montón de toneles que están vacíos, los llevaban desmontados los vascos, los llevaban desmontados y luego los montaban allí, ¿vale? Con lo cual, era muy importante llevar a carpinteros, toneleros, que también construían las cabañas que veis, ¿no? Bueno, algunos elementos que simplemente quería comentar rápidamente, y es que los elementos de influencia son básicamente las técnicas con las que cazaban y pescaban, ¿no? Que puede ser también la chalupa, ¿no? Que es un elemento bastante clásico, pero luego también... elementos de construcción naval que igual no son tan obvios cuando ves un barco, ¿no? Bueno, esto que sepáis es la sección, por decirlo así, cortada de un barco, que se vería los diferentes puentes y bodegas, ¿no? Eso es una hipótesis de cómo se llevarían las barricas. Bueno, en diseño naval simplemente quiero deciros que los barcos del País Vasco estaban especializados en llevar carga y por ese motivo eran más profundos en las bodegas en proporción a otros barcos de la época, ¿vale? Bueno, con lo cual, simplemente quiero que os hagáis a la idea que en unos barcos que no eran muy rápidos,
pero estaban especializados en llevar cargas bastante grandes, ¿no? Bueno, en el siglo XVI y luego ya sobre todo en el siglo XVII sucede un proceso inverso, y es que en el siglo XVI vamos a decir que los barcos son más mercantes, cuando en el siglo XVII, por influencia de la corona española, la construcción naval del País Vasco sufre una evolución forzada y en otros casos interesada, y es que las pesquerías tienen bastantes problemas para seguir adelante. Muchos constructores navales se fueron a Francia para continuar con las pesquerías desde Lapurdi, y los viajes se lanzaban desde Francia, pero la corona española controló mucho mejor la construcción naval y impuso sus diseños, que eran más de tipo militar, ¿vale? Eran unos navíos que eran bastante parecidos, pero mejor vela, más largos, mucho mejor preparados con tema de artillería, ¿no? Bueno. Y luego, tema de influencia, simplemente quería comentar que el hierro vasco era el principal punto de suministro de hierro de Europa, hasta que los suecos, a finales del siglo XVI, empezaron a producir hierro de forma masiva. Y realmente eso fue lo que creó una crisis en el hierro vasco. Pero hasta entonces, las herramientas del País Vasco, los clavos, los anclas y todo lo que se os ocurra de elementos de hierro, se producían aquí, se vendían, tanto en materia prima como en elementos refinados. Ahí quiero que miréis, esto es una azada que se encontró en el Mary Rose, que es un barco de 1545 que se hundió en el Reino Unido, de Enrique VIII, y encontraron esta azada que le llaman, en inglés le llaman la azada española, ¿vale? Hoy en día todavía. Bueno, estos son diferentes tipos de clavos, y si vais al Museo del Mary Rose tenéis esta azada, que el mango no se encontró, o sea, la parte de hierro no se encontró, pero en Londres sí que se han encontrado las partes de hierro y encajan, o sea. Bueno, aquí simplemente para ilustraros un poco de lo que os estoy hablando, ¿no? Que son los barcos, ¿no? Esto sería un poco lo que se podría ver, ¿vale? Ese barco de la izquierda lo encontró José Luis Casado Soto, un gran historiador de la construcción naval en España. Ese barco es de un documento de Valencia, de 1560. Quiero que os fijéis, por favor, en la parte delante del barco. Tiene un castillo muy alto, ¿vale? El castillo alto era un elemento que era estratégico en la guerra medieval, pero va a ir desapareciendo, ¿vale? Luego, esta igual es más típica, no sé si habéis estado en Orio. Hay un montón de lugares en el País Vasco, bueno, no tantos. En algunos lugares todavía se mantienen dibujos cincelados en las puertas de las casas. Y esta nao, por ejemplo, de Aganduro, está en Orio, ¿no? Hay unas cuantas de estas, igual hay 7, 8. Bueno, como veis, son navíos que eso, tienen velas cuadradas, velas latinas, tienen bauprés, son bastante más altas, la borda del barco es mucha más alta, porque estos navíos se metían en medio del Atlántico y lo cruzaban, ¿vale? Que les costaba 2-3 meses llegar a Terranova. Bueno, esto es un concepto de barco de Escalante de Mendoza de 1575, perdón. Quiero que os fijéis lo mismo, estos son algunos de los elementos que todavía son como la moda del combate, ¿no? De esta época, pero que van a cambiar más adelante. Son barcos que tienen una gran bodega, bastante pesados y bastante lentos. La guerra, como la hacían los españoles, va a cambiar cuando se encuentran con los ingleses, y los ingleses luchaban con cañones, ¿vale? Bueno, aquí simplemente elementos de construcción naval de estos barcos. No voy a ir muy al detalle, pero simplemente quiero que os imaginéis que un poco lo que nos está explicando Marcel, que es la construcción primero de las tablas, ¿no? Esa es la construcción, vamos a decir, como más antigua, que sería del norte, ¿vale? Sería del Atlántico. Pero del Mediterráneo viene otra técnica, que ya la utilizaban los cartagineses, y es que colocaban las cuadernas primero y luego colocaban las tablas, ¿no? Y esta es la técnica que en el siglo XV, bueno, no sabemos cuándo llega exactamente, ¿vale? Hay navíos de 1560 que todavía son del Tingladillo, y el Urbieta, por ejemplo, que es uno de los únicos navíos que se ha encontrado en el País Vasco del siglo XV, es también del Tingladillo. Con lo cual, no sabemos exactamente cuándo llega, pero en algún momento llegan las tracas al forro a tope, que son básicamente tablas colocadas una encima de otra y no escalonadas como los vikingos, ¿no? Bueno, otros elementos que son de influencia mediterránea, que posiblemente venga de los venecianos, los genoveses, bueno. Y bueno, no voy a entrar muy en detalle. Comentaros simplemente por ilustrar, uno de los navíos que mejor se conoce es el Red Bay, que como sabéis están haciendo
una reconstrucción en Pasaya. Y bueno, aquí simplemente quiero que veáis las cuadernas del fondo. Básicamente están encastradas y estas se colocan al principio, ¿vale? La preparación del barco requería diseñarlo antes y el constructor naval ya sabía más o menos qué forma tenía el barco antes de poner las cuadernas. Bueno, esto sería un poco una nao del siglo XVI clásica de 1565, ¿no? Bueno, esta sería la construcción y esto sería cómo se encastran las barengas, que son las cuadernas que van en el fondo del barco, con los genoles, que son, por decirlo así, las costillas laterales, ¿no? Bueno, aquí hay más barcos que todavía nos queda mucho por aprender, pero bueno, no voy a entrar en detalle. Este es otro de los barcos que es incluso más grande que el que se encontró y está en Canadá, ¿vale? Tiene dos, estos agujeros que veis, ahí van las bombas de achique, ¿no? Con lo cual este barco podría achicar el doble de agua que el San Juan, por ejemplo. Y bueno, eso es donde iría el mástil, aquí, este hueco de aquí, ahí iría el mástil encastrado. Bueno, algunos elementos que son típicos de la construcción naval, de los que ya hemos hablado, pero bueno, por ejemplo, la quilla en T, eso es un elemento que solo se ha visto en el País Vasco. Y se piensa que es un elemento típico de aquí, pero es verdad que los vikingos, por ejemplo, también utilizaban este tipo de quilla, que tiene una forma de T para facilitar la colocación de la primera tabla. Bueno, diferentes elementos, ¿no? La utilización del haya para la quilla, eso es un elemento muy clásico, de pueblos más del norte, que no solo es de aquí, sino también en Polonia se han encontrado barcos que tienen la quilla de haya y en diferentes sitios. Bueno, las cabillas de madera tienen un elemento interesante y es que la madera bueno, es problemática. Si el agua es muy caliente hay moluscos y entonces pueden atravesar estos elementos, ¿no?, de construcción. Con lo cual, los clavos de hierro y de madera son básicamente de una tradición que está más orientada hacia el norte. Bueno, y lo que os he enseñado antes, o sea, esta estructura sería básicamente el mástil de la quilla, ¿no? O sea, es donde va encastrado y bueno, tiene una serie de elementos. Bueno, y aquí solo quiero enseñaros esto de aquí. Bueno, este es un pecio que se llama el Cuttwater, que está en el Reino Unido, pero esto es la alvaola y las escoperadas son, entre cuaderna y cuaderna hay un hueco y hay una tabla que va longitudinalmente colocada y entre cuaderna y cuaderna esos huecos van tapados por unos trozos de madera que se llaman las escoperadas, ¿vale? Y eso hacía que el agua que caía de arriba no pasara hacia los diferentes niveles. Otro día os voy a hablar más de la tradición naval del País Vasco, pero bueno, simplemente comentar que, para que os hagáis a la idea, estamos hablando del Red Bay. O sea, el Red Bay es este tamaño y esto es Nuestra Señora de los Mártires, que es una nao que iba hasta la India y se hundió en el Tajo, en Lisboa. Cuando se hundió llevaba pimienta y le llaman, en inglés le llaman pepper wreck, que quiere decir el pecio de la pimienta, porque cuando se hundió toda la pimienta se quedó a flote y literalmente había una marea negra en el Tajo. Bueno, voy a terminar. Muchísimas gracias. Bien, bueno, yo tengo varias preguntas, pero no sé si los presentes tienen alguna también. Por ejemplo, o sea, yo la verdad es que la historia de la carpintería de Ribera y de marítima y demás no controlo mucho, pero sí que he leído que, por ejemplo, los estudios arqueométricos, tanto dendrocronológicos como de dataciones de carbono del 14 y demás, en el caso de la arquitectura popular de los caseríos del País Vasco, sí que ha retrasado la fecha, digamos, inicial de este tipo de construcciones en referencia a los estudios, digamos, de archivos que se habían hecho hasta la actualidad. No sé si en vuestras áreas de estudio pasa algo similar, si estos estudios arqueométricos están aportando datos novedosos y están un poco cambiando algunas de las hipótesis que tenía, digamos, zanjadas el estudio de las fuentes escritas. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Es que mi profesor, bueno, mi supervisor, Nigel Nailing, bueno, es un experto en dendrocronología y en relación a la construcción de navíos. Y bueno, él ha trabajado en muchísimos trabajos que, bueno, igual un barco lo encuentran en un lugar. Por ejemplo, es bastante famoso el caso de navíos que se han encontrado en Dinamarca, que se pensaban que eran daneses cuando en realidad se habían construido en Irlanda.
con madera de Irlanda. La cosa es que lo que comentaba Marcel es muy interesante porque, claro, para hacer un buen trabajo de dendrocronología tienes que tener, por decirlo así, una base de datos y ese trabajo tiene que ya existir. Entonces, en el norte de Europa esto ha sido más fácil, en España, bueno, en algunos sitios sí que hay, pero es bastante complicado. Luego, por ejemplo, también para tener más precisión es muy, muy, muy difícil. Yo trabajaba en un proyecto que, bueno, utilizaban diferentes técnicas, sobre todo había una que me parecía bastante curiosa, que era la utilización de los isótopos que están en el suelo y, bueno, la madera al final absorbe esos nutrientes, por decirlo así, y acaba quedándose como esa asignatura en la madera. Pero bueno, esa es una de las técnicas. Mi profesor, por ejemplo, hace poco, bueno, creo que ya lo han publicado, pero están utilizando el oxígeno que se queda en la madera para hacer otros estudios de endocrinología. Y luego también, bueno, a veces lo que hace es corroborar, porque igual hay como una hipótesis principal y yo, por ejemplo, bueno, no sé si conocéis el barco de Newport, supongo que Marcel sí que conoce. El barco de Newport es un barco que se encontró en Gales, en el Reino Unido, y la hipótesis principal era que era el País Vasco. Tan solo hace unas semanas es cuando se corroboró que sí, es del País Vasco. Con lo cual, la dendrocronología a veces igual te ayuda a quitar dudas. No, yo cuando he planteado la pregunta era porque muchas veces eso simplemente lo corrobora y dice, ah, pues ya está, ya tenemos esto resuelto, o puede cambiar el paradigma para que en un futuro se siga investigando. Sí. Pero, por ejemplo, sería interesante el Red Bay. El trabajo de endocrinología que se hizo del Red Bay sobre todo fue de contar anillos, especies de árbol y así. Pero, por ejemplo, no está hecho el estudio, lo que se le llama la dendroprovenencia, que sería el origen de la madera de ese barco, ese no está hecho. Y eso sería muy interesante. Y no sé, te podría decir de dónde viene la madera de este barco. No sé si cambiaría la historia. Ah, gracias. Bueno, pues daremos por finalizada la sesión matinal. Muchas gracias a todos los ponentes y a los presentes. Bueno, ha sido interesantísimo. Ya lo siento, bueno, el habernos demorado, igual tenía que estar más firme con los tiempos, pero bueno, ya lo siento. Y nada, pues muchas gracias Isidro y Marcel, muchas gracias Ollán y Beñat, y bueno, pues lo dicho, a la tarde volveremos a las 4.